Yo siempre estuve ahí. Sí, con Marlem, ¿no? Para el tema distancia. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, muchísimas gracias por haber venido a este acto. Me gustaría agradecer a la Filmoteca Valenciana, a la Consejería de Cultura, a José Luis Moreno del IBAC, por habernos acogido en esta casa. Es la casa del cine y del audiovisual. Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos por distintas razones. Tanto ACICOM como Cartelera Turia, que somos los coorganizadores de este acto, estamos muy contentos primero de ver la sala de la Filmoteca prácticamente llena. En un día, como sabéis, cuando en Valencia caen cuatro gotas, la gente se suele quedar en su casa y, sin embargo, la respuesta ha sido como bastante positiva. Me gustaría destacar también esta iniciativa y agradecer también a Movistar también por habernos de alguna forma ayudado y colaborado en este acto donde vamos a proyectar La Fortuna. Y por supuesto me gustaría agradecer la presencia del director Alejandro Amenábar, del autor del cómic Paco Roca, del productor Fernando Bobaira, y me gustaría también agradecer la presencia en la siguiente mesa que tendremos después de la charla con Alejandro y con Paco, de los directores valencianos que han sido nominados como mejores directores en los premios Berlanga del audiovisual valenciano. Creo que va a ser una charla muy interesante. Como veis, todo lo que organizamos en Cartelera Turia, Turia Go y ya la anterior jornada que hicimos, somos muy informales, entonces se trata también de que en un momento dado, cuando queráis, haremos un pequeño turno de preguntas, que seguro que tenéis alguna curiosidad, y se trata de que esto lo hagamos de una charla amena, nada rígida y bueno, así que nada, yo simplemente quiero introduciros, nada, Raquel Tamariz, la secretaria autonómica de Cultura, Maite Ibáñez, la concejal de Cultura, y a José Ignacio Pastor, que es coorganizador del acto de ACICOM, y nada, simplemente después de esta introducción pasaremos a la charla con Paco Roca y Alejandro Amenábar, después estaremos con los directores valencianos y finalmente proyectaremos los dos capítulos de La Fortuna. Así que nada, muchas gracias por haber venido y le paso la palabra a la secretaria autonómica, Raquel Tamariz. Molt bon dia a totes. És un goig allotjar-vos i col·laborar amb vosaltres, com sempre. En primer lloc, vull saludar a Fernando Bobaira, a Alejandro Amenábar i a Paco Roca, que són figures imprescindibles del cine i de la il·lustració contemporània. Saludar també a les quatre persones que dirigeixen les pel·lícules que estan nominades als Premis de l'Audiovisual Valencià, que enguany es diran Premis Berlanga en honor al nostre gran cineasta, i que és una cosa de la qual tant l'Acadèmia, que assista Pep, com nosaltres estem satisfets. L'Acadèmia sempre dia que els premis tenen un nom i ells volien tindre'n, i enguany creguem que és ideal començar en este any en el nom de Premis Berlanga. Com sabeu millor que jo, crear un relat audiovisual de qualitat és molt complex, demana reunir una quantitat ingent de persones, creativitat, recursos i temps que no sempre estan disponibles en la mesura que necessitaria la gent del sector, i sabeu bé del que parlo. Per això, recuperar la iniciativa en el món de l'audiovisual era una prioritat, no només per tractar-se d'un sector estratègic des del punt de vista econòmic i productiu, sinó també per la seva rendibilitat social i per una qüestió que té a veure amb la identitat i el nostre imaginari col·lectiu. Sense un relat propi de la nostra realitat, estem condemnats al tòpic fàcil,
a que uns i altres des de fora expliquen com som i què fem les valencianes i els valencians. I és així, jo crec, on rau la importància de recuperar els nostres mitjans de comunicació i la producció audiovisual pròpia. Poder escriure el nostre relat històric, polític, cultural i naturalment també de ficció. Era fonamental abans de la pandèmia i ho és també ara. Per aquest motiu, el nostre suport, el de Cultura de la Generalitat, era, és i serà incondicional. I no són paraules, són fets. Ara mateix estan els pressupostos en les Corts Valencianes i hem incrementat el pressupost d'audiovisuals de l'Institut Valencià de Cultura en un 62%, passant dels 4,9 milions d'euros als 8. I vull destacar que d'aixòs 8, 6,5 s'inclouen en l'apartat d'ajudes a la producció audiovisual, que jo crec que feia falta ja pegar ixe bot. Estem fent un gran esforç per a recuperar el temps perdut i situar la indústria audiovisual valenciana on toca, però començar de zero és sempre molt complicat i costós. I ara m'entendreu per què dic allò de començar de zero. Quan va desaparèixer l'antiga Canal 9, el nostre teixit audiovisual quedà arrasat. Qui no va canviar de faena va haver de buscar-se la vida fora del País Valencià. La indústria audiovisual valenciana pràcticament va desaparèixer i recuperar-nos d'aquella desfeta portarà anys. Però iniciarem el camí en 2015 i des d'aleshores jo crec que avancem a pas valent. L'Ajuntament ha recuperat la mostra del cinema del Mediterrani, que en el temps, i jo crec que ja, torna a convertir València en capital del cinema dels països mediterranis. Donem suport a la difusió amb ajudes a festivals i cineclubs escampats per tot el territori i, com he dit adés, estem volcats en la producció feta ací per gent d'ací i de qualitat. Sobretot de qualitat com obres com les d'Alejandro Amenábar, Paco Roca i resta de directors i directores professionals del sector que avui se citen ací. Ixe és el nostre repte. I acabe perquè no vull furtar temps als autèntics protagonistes de la jornada d'avui, però abans d'acabar sí que en el meu poble hi ha una frase que diu que és de ben parida ser agraïda i jo no vull acabar sense agrair el magnífic treball que està fent l'Institut Valencià de Cultura, gràcies José Luis, per a recuperar el pols de la indústria cultural valenciana i concretament de l'audiovisual. Gràcies, torne a dir, per aquesta faena que es fa colze a colze amb el sector. Estem deixant-nos la pell i continuarem fent-ho. I allà on no arribem enguany, arribarem a l'any que ve. Moltes gràcies, Cartellera Túria, gràcies a CICOM per l'organització d'esta jornada tan especial i la gran tasca que feu per la difusió i promoció del nostre audiovisual. I per últim recordar-vos, i està ple de cartells que així ho indiquen, que encara estem celebrant l'any Berlanga i que els dies 18, 19 i 20 d'este mes tindrà lloc el Congrés Mediterrani, Festa i Carnaval sobre la figura de Berlanga i jo no me'l perdria. Moltíssimes gràcies i que tingueu una molt bona jornada. I li passo la paraula a la companya Maite Ibáñez, regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València. Gràcies. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. La verdad es que es un placer encontrar, como decía Pau, este salón lleno de amigos y de profesionales. Quiero saludar principalmente a los invitados que vais a componer la siguiente mesa por toda vuestra labor y también disculpar la ausencia de Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia, que por razones de última hora, razones personales, no nos puede acompañar. También me gustaría poner en valor su trabajo como impulsora de la creación de la Valencia Film Office y también el impulso que le ha dado desde el principio para que Valencia acoja a los Goya en 2022. También agradecer todo el esfuerzo de Cartelera Túria y de ACICOM para reunirnos y toda la labor que estáis desarrollando.
sobre todo a través de este encuentro que nos va a permitir pues, unir creación, producción, analizar rodajes cinematográficos de nuestra ciudad y es muy importante, como decía Raquel, en estos momentos en los que estamos reactivando muchas acciones culturales después de esta última fase de pandemia que nos podamos encontrar. Los caminos de ficción llevan a Valencia. Bueno, con esta licencia también quiero comenzar, ¿no?, el nombre de este encuentro, porque hoy estamos abordando un tema gracias al trabajo de mucho tiempo que llevamos haciendo, como decía, ¿no?, desde la Visit Valencia, desde la Film Office, dentro del sector audiovisual como un sector estratégico, tanto industrial como industria en sí misma, como motor también complementario del turismo, es muy importante en este sentido, y también es fundamental, ¿no? Hay un medio referente en la ciudad de Valencia, volcado también en la industria audiovisual y cultural como es Cátedra Turia. También me gustaría recordar, ¿no?, que su trayectoria fue reconocida por el Ayuntamiento a través de, el año pasado a través del nombramiento de Vicente Vergara como hijo predilecto. Y creo que es muy importante seguir impulsando culturalmente este tipo de trabajos. Hoy hablamos de Valencia como ciudad de cine tanto por sus localizaciones únicas como por los profesionales del sector que como decíamos, ¿no?, se ha visto castigado durante la crisis del COVID, pero queremos ayudar para que se pueda visibilizar, para que se pueda recuperar, ¿no? En el último mes hemos tenido rodajes importantes en la ciudad, tanto de cine valenciano como internacional o nacional. Hace poco acaba el rodaje de la serie Citadel y creo que aún sigue por aquí el equipo de En Temporada, de David Márquez. Y, bueno, por lo tanto, somos una ciudad de cine gracias a todos vosotros. Por eso también queremos que la celebración de los Goya refuercen la labor que se está realizando, sirvan también para producir sinergias, sumando esfuerzos dentro de la industria cultural valenciana como capital mundial del diseño también, y que suponga un elemento potenciador dentro de la industria cultural y principalmente audiovisual valenciana. Estamos también trabajando actualmente en una ordenanza específica para regular los rodajes de la ciudad, sobre todo con el objetivo de facilitar los trámites para las productoras que estén interesadas en rodar en la capital y seguir promocionando Valencia como plató de cine. La ciudad se ha convertido en un escenario natural, referencia de productoras que cada vez muestran más interés, ¿no?, por realizar aquí los rodajes. Así es que, bueno, en esta línea vamos a seguir trabajando también para, como os decía antes, para la celebración de los Goya en Valencia, para que se traduzcan en esta doble oportunidad, tanto la ciudad como para también la proyección hacia el exterior, como localización perfecta para potenciar la industria valenciana. Algunas de las personas aquí presentes ha comentado antes Raquel, ¿no?, como José Luis Moreno, que forman parte también de la Valencia Film Office, que recordaréis también cuando al inicio, ¿no?, todo el equipo se reunía en 2019 con la idea de plantear que Valencia fuera sede de los Goya y también para conmemorar el año Berlanga. Y la verdad es que, bueno, ha llovido mucho desde que recogimos ese testigo en Málaga, han sido meses difíciles. Pero, bueno, estamos aquí para conseguir ese reto que tenemos con la ciudad de Valencia. Además, queremos eso, que en 2022 Valencia se abra al mundo, un mundo que nos va a mirar porque seremos capital también europea del turismo inteligente, del diseño, de la literatura, porque también vamos a tener un encuentro nacional de profesionales de la literatura, del cine, y acogeremos también la gala de los Goya en este reencuentro, ¿no?, como definió también el presidente de la Academia, Mariano Barroso, un año que tenemos por delante para que todos podamos, para que podamos crecer, para que podamos sumar todos nuestros esfuerzos, y queremos acompañar en este proceso de recuperación que nos ha dado tantos momentos difíciles la crisis, sin olvidar que el cine fue nuestra ventana hacia esas calles cuando quedaron desiertas. Por todo ese apoyo, por todo ese esfuerzo, creo que este marco va a ser fundamental para iniciar este impulso. Y desde la ciudad de Valencia, en nombre de Sandra Gómez y el mío propio, tenéis todo nuestro apoyo y esperamos que las jornadas sean muy, muy productivas. Muchas gracias. Bueno, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre. L'única... N'hi ha que agrair, sols és possible avançar en el coneixement compartit en la vostra presència
i com no el hub que suposa que persones tan importants i aconseguint d'èxits en l'audiovisual puguen fer de hub, junten dos entitats xicotetes, que Cartellera Túria i Asicom, que juntem sinergies i gràcies també al capital llavor que posa l'administració, pues ho fem. Crec que és un exemple del que venim fent, i ara vos contarem alguna qüestió, de lo que seria, se defineix el bon govern. El bon govern és aquell que aconseguís una aliança entre tots els agents dels sectors socials i l'administració pública i el govern. I això és el que pot donar un èxit avui en dia que en una societat tan complexa com post-Covid, etc. Nosaltres, és un plaer estar en la sala Berlanga, per celebrar l'any Berlanga, i a més, així com complís esta setmana 12 anys de la nostra fundació. Me dia alguna gent que se'n recorda una cosa que diguem sempre, Marisa en concret mos dia, que nosaltres, la missió de Asicom, ciutadania i comunicació, és la millora de la dieta mediàtica i cultural de la ciutadania. Un projecte, una ambició, però per això és una missió el que plantegem. A poc a poc hem anat multiplicant l'impacte, però gràcies sobretot a aquesta creació de sinergies i de no tindre l'interès del protagonisme, sinó de crear, ser un hub de les distintes pulsions que n'hi ha en la societat. En aquest sentit, enguany hem comptat en una col·laboració magnífica en l'Institut Valencià de Cultura, com bé és habitual, i poquet a poquet van creixent. Esperem que l'anunci de Raquel siga realment més recursos, i tant con Abel com con José Luis, com con tot l'equip de l'Institut Valencià de Cultura, enguany Asicom ha presentat projectes a distintes coses. Tenim un festival, tenim un cineclub que ja porta 3 anys, el cineclub Acció Documental Més o Plus, que mitjançant un conveni per una banda con Docs Barcelona, som l'únic espai que produeix més a més pel·lícules de gran qualitat documentals en versió original i en subtitulació en català, la qual cosa facilita una normalització de la llengua i de l'audiovisual. I en aquests moments estem ja en més de 15 sales mensuals que projectem la pel·lícula. Este mes, la pel·lícula de novembre, ha sigut L'Oster Sap. Un plaer, i a més, xerrar con Rafa Molés i Pepe Andreu, bueno, és una passada, o con José Luis, que és director de fotografia. Acostem el públic, la ciutadania, al sector audiovisual. Per tant, eixa és una de les nostres feines, el cineclub, que a més estem aconseguint que pel·lícules valencianes, documentals valencians, també entren en aquest circuit internacional. L'altre element és el Festival Cinema Ciutadà Compromès, que teniu ahí el cartell, vos teniu el programa o el código QR, són la 7a edició, i una associació tan xicoteta com nosaltres i en un capital mínim, encara no és oficial, està l'acta de tenir 9.000 euros de pressupost de l'Institut Valencià de Cultura, la convocatòria de festivals, però en això fem més de 100 activitats, 55 sales de projecció, un festival que dura més d'un mes, es comença el 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, i diguem que el 23 de novembre finalitza, però més enllà, perquè el 23 fem els guardons, esteu tots convidats a la sala del Teatre Micalet, on en lliurarem els guardons. Totes pel·lícules, tots audiovisuals, millor dit, valencians, més de 70 s'han presentat en guany a concurs, i a més, en 84 entitats sense les quals no seria possible que col·laboren. Anem a 25 ciutats diferents, des d'Elx a Benicarló. I com comprendreu això, en el pressupost això és impossible. I això és gràcies a tots la gent que participa, incloent els productors i productores audiovisuals que faciliten i volen que se veja el seu projecte. I a més, una gozada, en vegades de veure-lo con la pandèmia i demés en la pantalla xicoteta, veure en pantalla gran i que el públic puga preguntar, bueno, pues, jo contava l'altre dia un exemple, que, per exemple, en la sala dels sindicats també participen, en UGT, pues, un nou director, que és Jordi, que ha sigut eurodiputat i tot, pues, discutia sobre la pel·lícula con el secretari general de la UGT. Clar, això és algo màgic, que s'està perdent, i per tant estem lluitant per ell. I anant a lo de les jornades, enguany hem presentat 3 projectes de jornada, esta és la primera, i a més les fem en sinergies, gràcies a Pau, que ja vam fer l'experiència de fa uns anys dels primers camins de la ficció, que va ser un èxit,
i per suposat, com vegeu, és un èxit i pensem que és molt interessant la interacció que va haver i a més ho fem sense catifa roja, és a dir, que ho fem com podem, però així n'hi ha molt de talent al País Valencià, n'hi ha molt de talent en les persones que han vingut, tant Fernando com Alejandro, com Paco, i com tota la gent que n'hi ha en un projecte d'aquest tipus, com Movistar recolzant, i per tant és fonamental. Però també vull recordar-vos que tenim dos jornades més. Una, el dimecres que ve, en esta mateixa sala Berlanga, i que el títol és Producció Audiovisual Valenciana i Ciutadania, una sinergia necessària, perquè tenim a moltíssima gent que gràcies a Verkamis, encàrrecs, projectes, etc., és capaç d'alçar un audiovisual de contingut que, com deia Raquel, mos mira i mos ajuda a tenir una mirada crítica sobre el nostre entorn. Per tant, espere que... I ahí, sobretot, els protagonistes van a ser més de 30 productores, directors audiovisuals valencians i entitats cíviques. Per exemple, CEAR, la Fundació Hortasud, la Coordinadora Valenciana de UNHDs, Paz i Desarrollo, n'hi ha moltes entitats que estan veient com l'audiovisual és necessari per a comunicar el que fan per a treballar per al ben comú. I per tant, són noves vies. Però ahir també està Verkami, que va estar en les jornades, estarà també el plantejament de cooperatives que en França estan funcionant per a fer alçar projectes quan n'hi ha microempresa, tenim una realitat de microempresa valenciana, i per tant, creguem que és molt interessant. I per últim, el dia 30 de novembre, és l'últim dia que podem per a justificar les xicotetes ajudes, tenim una jornada molt interessant que vos volem fer reflexionar al sector audiovisual també. El tema dels segells de qualitat per a l'audiovisual que se produeix. En concret, Clever Code és un sistema fet per psiquiatres valencians per a catalogar les pel·lícules, sabeu que sols se cataloguen obligatòriament per edat, però també n'hi ha un sistema de catalogació ja, de classificació, com és el tema d'igualtat de gènere o el tema de valors. Això creguem que és molt interessant tenir aquesta sinergia, perquè si l'Institut Valencià de Cultura es comença a puntuar aquestes qüestions, si a Punt Media es comença a tindre en compte també el contingut, pot ser interessant. Tenim ja 50 pel·lícules avaluades en un sistema avaluat i pagat per sistemes d'innovació i, per tant, el que farem és plantejar aquesta qüestió que és les persones vulnerables i el sector audiovisual i una oportunitat especial, perquè si les audiovisuals valencians són els primers que logren tindre aquesta classificació, seria molt interessant per a també entrar en un món educatiu, en un món social, en un món familiar i no perdre com passa en les plataformes que dius, moltes vegades jo me'n recordo un dia que Millàs deia en la ràdio, tenia 2 hores per veure alguna sèrie o pel·lícula i al final no sabia per què decidir-me. Crec que mos passa a tots, que mos passem la recomanació, no? Bueno, doncs és un sistema. Bueno, res més, jo no me vull allargar més perquè avui els protagonistes sou el sector audiovisual, però estem molt contents que en este projecte es presentats a l'Institut Valencià de Cultura i si Xicotet Capital llavors aconseguís, si n'hi ha voluntat, de tindre un impacte gran. I per tant, pues anem a gaudir d'unes jornades i d'uns experts i, a més, inclús d'uns audiovisuals que mola molt. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies i comencem. I mola molt.
¿Se oye? Hola. Bueno, pues nada, muchas gracias. Estamos aquí con Alejandra Amenábar, con Paco Roca, con Fernando Bobaira. Bueno, son los creadores de un gran cómic y una gran serie. Dentro de un rato vais a ver los dos primeros capítulos, pero para un poco introducir la charla, os vamos un poco a enseñar el tráiler. Me gustaría también destacar una cosa importante, y es que tenéis la serie en Movistar, ¿eh? O sea que lo que hoy vais a ver de alguna forma es un poco un aperitivo, esto que solemos hacer un poco, que os ponemos la guinda en la boca para que luego os suscribáis a Movistar Plus y podáis ver de alguna forma la serie completa, que son 5 capítulos, ¿vale? 6. 6 capítulos al final. Bueno, pues entonces, vamos a ver el tráiler y ahora, si queréis, pues empezamos la charla. Muchas gracias. Uh-huh. Muy bien, pues yo voy un poco ya a moderar la charla, y en realidad la primera pregunta, que yo creo que resulta evidente, es cómo Paco Roca y Alejandro Amenábar llegáis a conoceros. ¿Cómo os habéis atrevido a hacer algo tan grande, tan bestia a nivel de producción? Cualquiera que sepa un poco de producción sabe que esto es una gran producción. Entonces me gustaría saber, pues, empezamos por ahí. ¿Cómo surgió todo? Empiezo si queréis. Bueno, yo creo que surgió todo por... Acércate un poquito. Sí, a ver. Por Fernando, sí. Que nos puso en contacto. Creo que estaba con la promoción precisamente del cómic. Y creo que estaba con
de mi parece. Me llamaron por teléfono, ya nos conocíamos de antes, me llamaron por teléfono y me, bueno, me pasó con Alejandro, oye, que ha leído El tesoro de Cisne Negro y que le ha gustado y estamos dándole vueltas a hacer algo con el cómic. Y la verdad es que, bueno, que tienes que en ese momento mostrar como frialdad, ¿no? Como que te da un poco igual el asunto, ¿no? Como si estás acostumbrado todos los días a que te llamen, ¿no? Para adaptarte a algo, ¿no? Entonces, intentas que no se te note mucho la emoción, ¿no? Ah, sí, ¿en serio? Ah, hostia, pues me mira, genial, me parece muy bien, vale, perfecto, pues nada, ya hablaremos, ¿no? Bueno, y en cuanto colgué, lo que hice fue llamar enseguida a Guillermo Corral, que es el que falta aquí también, ¿no? Que es el diplomático que hizo el guión de la historia, entonces ahí sí que ya salió toda la emoción, ¿no? Oye, que me acaba de llamar Fernando y Alejandro, que están pensando en hacer una adaptación, y la verdad es que, bueno, que fue como un subidón enorme, ¿no? Pensar que se podía convertir, en ese momento todavía no estaba muy claro, ¿no? Si una película o una serie, pero bueno, el que se hubiesen fijado en nuestro cómic y que pensasen hacer un audiovisual, pues bueno, fue todo como una emoción enorme. Sí, en realidad, como ha dicho Paco, nos conocemos de antes, pues yo creo que fue Fernando que propició un encuentro entre los tres. Bajamos, Fernando y yo vinimos aquí a Valencia, como no, nos comimos un arroz con Paco. Y así fue como nos conocimos. Yo conozco sus cómics desde hace años y tenía interés en adaptar algo suyo. Yo es la primera que adapto un material, digamos, no original. Y de pronto cuando cayó en mis manos este cómic, ya recuerdo ir a mitad de camino y era justo el proyecto que me apetecía hacer y además lo firmaba Paco junto con Guillermo, pero bueno, había ahí un humor y una humanidad que me hacían conectar perfectamente y estaba el componente de decías, esa cosa que ya hemos comentado alguna vez, tintinesca, el homenaje, el cómic tiene una especie de homenaje a Tintín. Y bueno, era el proyecto perfecto. No, dudábamos siempre, efectivamente, si sería una película o si sería una serie de 3 episodios, 6 episodios, pero tenía claro que este tenía que ser mi próximo proyecto. Me apetecía muchísimo hacerlo. Fernando, y a nivel de producción, siempre decimos, uno, y aquí todos los que seguramente aquí hay mucho fan de los cómics, ¿no? Tintín, yo también soy fan de Tintín, lo vemos en un cómic y decimos, qué bonito, ¿no? Está en el papel, pero luego trasladar todo eso a la gran pantalla y la producción es un reto también, ¿verdad? Bueno, pues Paco y Guillermo, ¿no? Escriben y dibujan muy alegremente, pero claro, luego tienes que llevar a la realidad, pues eso, batallas navales. Un poquito más. ¿Ahora? Sí. Ahí. Batallas navales a principios del siglo XIX, pues fragatas de la Armada, helicópteros, aviones, entonces es mucho más complicado y sobre todo en tiempos de pandemia, que es cuando hemos rodado esto, ¿no? El rodaje estaba previsto para principios de junio, pero tuvimos que retrasarlo un poco, pero aún así se ha prolongado el rodaje hasta el mes de abril. Aún así, vamos, nos podemos dar por afortunados porque no hemos tenido grandes problemas en la producción. Y comentar que Paco y Alejandro yo creo que comparten muchas cosas, ¿no? Los dos son humanistas, comparten generación y tienen una visión de la vida bastante similar. O sea que a lo mejor es una colaboración que puede dar más frutos en el futuro. De hecho comentaba, ¿no? Alguna vez que uno de mis primeros cómics estaba inspirado en tesis precisamente, ¿no? O sea que ha sido esto como una especie de círculo, ¿no? Que se ha cerrado después de muchos años. Sí, además Paco, tú tienes también la experiencia previa, sí que se había llevado al audiovisual algunos cómics tuyos, ¿no? Si no recuerdo mal, Memorias de un hombre en pijama, sí. Y Abuelos, o Arrugas. Arrugas. Bueno, ibas bien, Arrugas. Ibas bien. Exacto. Que no es mal título, ¿eh? Sí, sí. Ya hay una película. Vaya. Entonces, pero se había hecho una animación, claro. Sí. Y por primera vez, pues tú ves tu cómic reflejado en la pantalla, ¿no? Desde el punto de vista como autor de cómic, ¿cómo uno siente cuando sus personajes de alguna forma cobran vida, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Es verdad que
los había visto en animación. Y en animación hay como dos partes que son también importantes, ¿no? La primera, cuando lo ves animado, que todavía no tiene una voz, pero bueno, es una voz que provisional y demás, ¿no? Y lo ves con vida, pero no deja de ser algo artificial, ¿no? Y sin embargo, cuando los actores le ponen su voz, de repente cobra vida, ¿no? Y ya se convierte en algo que te lo empiezas a creer, ¿no? Pero claro, es algo muy diferente cuando lo ves en imagen real, como ha sido este caso, ¿no? Yo creo que te lo lleva a otra dimensión, o sea, no es ni mejor ni peor, pero lo lleva a otro estado totalmente diferente, ¿no? Y para mí ha sido como muy curioso, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, con el casting que habéis podido ver, ¿no? De la serie, ¿no? Que son, bueno, actores de enormes, ¿no? De con un trabajo increíble, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Verlo, porque hay cosas que reconoces, pero claro, va mucho más allá, ¿no? Se convierten en otra cosa, ¿no? Es como que tú los has esbozado, pero de repente tienen vida, ¿no? Y tienen detalles, y claro, es algo a lo que tú con el dibujo no puedes llegar, ¿no? Hay muchas diferencias entre el cómic y el cine, pero una sobre todo es eso, ¿no? Es esos matices de interpretación, ¿no? En el dibujo casi que es algo simbólico, o los dejas ahí un poco como casi iconos, lo que es cada personaje, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, cuando los ves con actores de imagen real, claro, ya es otra cosa, ¿no? Ya tienen una vida, ¿sabes? Que es como, no sé, no sabría definirlo, pero es como una especie de Frankenstein, ¿no? Que tú has hecho un muñeco y ese muñeco de repente tiene vida, ¿no? Es una sensación así parecida, ¿no? Y Alejandro, y en este caso, tú has hecho mucho cine, ahora, por ejemplo, que está en auge todo lo que son plataformas, series. ¿Qué diferencias has encontrado, digamos, a la hora de hacer algo para más destinado a una plataforma? Yo toco madera que en todos estos años, desde mi primera película, desde los cortos, mi sensación ha sido siempre hacer lo que quería. Otra cosa es conseguir lo que quieres, porque a veces el producto final pues no se parece al producto soñado. Pero siempre he sentido esa libertad y en este caso ha sido exactamente igual. Por supuesto, había un material previo al que yo quería honrar y quería ser muy fiel al espíritu del cómic. Antes, cuando comentabas de los actores, el gran reto era encontrar a Alex Ventura, porque era un personaje que a mí me gustaba mucho del cómic, obviamente el protagonista con el que yo me identificaba. Y encontrar a ese chico que hiciera la curva del personaje, que hablara dos idiomas, por supuesto, hablara castellano, bueno, en la serie habla hasta coreano. Exacto. Pues eso era un reto, pero siempre, ya digo, teniendo el referente del cómic y luego la libertad creativa de poder llevármelo a mi terreno, de poder sentir que yo me identificaba con la historia que estaba contando. Y ese ha sido un proyecto, o sea, un proceso exactamente igual al de hacer una película. Es verdad que son muchas semanas de rodaje, y más en pandemia, pues han sido meses y meses, algunos de nosotros, pues que estábamos aislados en una burbuja, en un rodaje, ya de por sí. Hombre, te obliga, por supuesto, a tratar con todo el equipo, pero a veces un director o una directora pues está en su mundo, ¿no? Y en este, especialmente, tenías que estar apartado del resto del equipo, pues cuando comías, luego tu vida social prácticamente no tenías, y eso ha sido lo diferente a otros procesos, que durante mucho tiempo me he sentido, pues eso, apartado del mundo. Pero lo que es el día a día, de cómo se prepara una secuencia, cómo se trabaja con todo el casting, ha sido exactamente, para mí, exactamente igual. Yo creo que, es decir, yo que evidentemente la he visto, es decir, me parece que es una serie que es fácilmente disfrutable en pantalla grande. Sí, bueno, tuvimos ya una discusión, Fernando y yo, sobre eso. Fernando me lo comenta, pero yo quiero pensar que son leyendas urbanas, ¿no? De que las plataformas a lo mejor te fuerzan a que hagas cierto tipo de planificación donde predomine más el primer plano, por eso de que los chavales ven las ficciones hasta en el móvil. Pero yo ahí decidí ser fiel a mí mismo y consecuente. Yo tengo una manera de ver las escenas, de planificar. Disfruto muchísimo
con los planos generales, no me gusta sentir, por supuesto, que los planos, a veces los planos primerísimos, primeros planos, tienen todo el sentido, pero no entiendo por qué. Me parecería una locura que todas las series tuvieran que estar acotadas en eso, primeros planos, porque se van a ver en pantallas pequeñas, ya solo nos falta hacerlas en formato vertical para que se puedan pasar por Instagram. Entonces yo he rodado exactamente igual que se hubiera rodado la película anterior. Muy bien, muy bien. Fernando, ahí cómo está el lenguaje del cine, el lenguaje de las series. ¿Crees que tiene condicionantes? ¿Crees que, bueno, que hay que adaptarse, o crees que debemos intentar hacer cosas que no estén tan ceñidas al formato televisión? Bueno, yo creo que son medios distintos, pero que tienen muchas concomitancias, ¿no? O sea, en el cine, por ejemplo, es mucho más importante la atmósfera, ¿no? En televisión, yo creo que marca mucho el ritmo narrativo, sobre todo hay tanta oferta ahora que de alguna manera se te obliga a mantener ese ritmo de giros de guión y... En la historia que contaron Paco y Guillermo, pues había los elementos para hacer una muy buena serie, aunque estuviera rodada en formato cinematográfico, por decirlo de alguna manera, porque es una historia que es como un gran envoltorio y que encierra como muchos géneros y muchos mundos, ¿no? Entonces, Alejandro, yo creo que lo entendió, vio que era un material estupendo para hacer su primera incursión en la dirección de televisión. La ha rodado como si lo hubiera rodado, como si hubiera rodado una película, o sea, con la planificación que él ha querido, pero también responde a ese ritmo que impone el lenguaje televisivo de ficción. A mí hay una cosa de la serie que es curioso, ¿no? Porque la serie es una serie muy seria, pero al mismo tiempo hay como, es mi impresión, ¿eh? Yo como espectador digo lo que hay como un toque de comedia, ¿no? O sea, sobre todo más en la parte, esto un poco del ministro, también él es un personaje un poco alocado, ¿no? O sea, también recuerda mucho a Tintín, ¿no? O sea, es un poco como este personaje joven que llega, que tal, un poco... Como decimos, un poco atabalado, que poco a poco va aterrizando, como que se va encontrando las cosas, ¿no? Y, no sé, me gustaría, si podíais comentar esto, ¿no? Como dice Fernando, parece como que hay una mezcla de géneros dentro de la propia serie. ¿Era la intención? Bueno, aquí ahora que estamos en Valencia, y aprovecho para decirlo, obviamente el cómic, ya en el humor ya estaba presente en el cómic y suele estar presente en la obra de Paco. Aquí intentamos siempre potenciarlo en la medida de lo posible, y en concreto esa secuencia a la que hace referencia, que es una reunión ministerial un poco caótica, el referente, mi referente para los actores y las actrices era Berlanga. Yo les decía que, bueno, quería una cosa muy natural y un poco alocada, incluso el modo de rodarlo pues atendía eso, a la frescura, unos estaban cortando a otros, o sea que ese era mi referente. Quería... Yo creo que forma parte de nuestra cultura, la historia también, la serie incide un poco sobre eso, sobre las dos culturas, la cultura anglosajona, la cultura latina, mediterránea, y quería buscar esos contrastes donde a veces juegas con los tópicos, pero curiosamente cuando hicimos la presentación de los dos primeros episodios en Madrid, que había una ministra en la sala, y alguien cuando vino esa secuencia le dijo, bueno, esto es un sainete, dijo ella, no, tanto sainete, eso es la realidad. No. Paco, y en el cómic ese espíritu está presente también, ¿verdad? Sí, a mí es que es una forma de contar las historias que me gusta y me parece que funcionan, que como decía Alejandro, es verdad que el que mejor lo desarrollaba era Berlanga, ¿no? En el sentido que podías pasar del drama a la comedia de una escena a otra, ¿no? Incluso esas partes que son todavía... más curiosa, ¿no? Y en las que acaba la escena y no sabes si tienes que reírte o te toca llorar, ¿no? Que te pone un poco al límite. Y al fin y al cabo eso es la vida, ¿no? Un poco esos sube y bajas y esas formas de verla, ¿no? De que puedes verlo desde la comedia o verlo desde un drama. Entonces a mí en mis historias intento también meterlo, ¿no? El que aunque sea un drama, aunque estés contando algo serio,
pero siempre, ¿no? Que esté la pincelada, es lo que hablamos también antes, ¿no? O sea, esa parte humana, ¿no? De que nos tomamos a veces, pues, bueno, determinadas cosas con esa sonrisa o con esa media sonrisa. Entonces, en el cómic yo creo que tenía un poco de ese humor, pero yo creo que la serie se lleva más allá y funciona muy bien. Toda esa como contraste, ¿no? También entre esas dos culturas, también en lo visual, ¿no? Que son a veces muy muy diferentes, no sé si de tono o de algo, ¿no? Notas como una cierta diferencia en esas dos partes. Y creo que funciona muy bien. Y como decía Alejandro, es muy fiel, porque yo tenía, claro, teníamos a Guillermo ahí, que él es diplomático. Entonces muchas veces decía, no, si es que el ministro era así, o sea, no habéis exagerado nada, ¿no? O sea, que en el cómic también intentamos llevarlo hacia ese lado, ¿no? De que, bueno, de que en el fondo desde fuera puede parecer un ministerio y puede parecer algo, bueno, como muy sobrio, como muy... Pero claro, dentro es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y acaba viendo los roles de una oficina o de cualquier lado, ¿no? En el que ya no todo es como tan correcto y demás, ¿no? Y hay muchas relaciones humanas, claro. Bueno, yo creo que aquí los espectadores inteligentes lo van a ver ahora. Yo creo que esto sí que está en la serie muy bien, los dos planos, ¿no? O sea, digamos, cómo funcionan las cosas en España y cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, este hombre, este empresario, tal, piensa en el dinero, en los abogados, todo rule of law, tal, y en España todo como un poco más caótico, ¿no? A mí sí que me ha hecho gracia esta parte un poco del ministerio con el ministro, que Carra Elejalde está genial. Pero al final salen las cosas, que es lo importante, ¿no? Bueno, la historia, que es un poco también la historia de David contra Goliat, pues hay un gobierno, hay un ministro, en el cómic, por supuesto, y en la serie, que toma una decisión que es la correcta, y sí se cuenta que a pesar de las carencias, del caos que hay a veces entre las instituciones, pues esta es la historia de cómo David le gana a Goliat. Paco, vamos a ver, tú cuando hiciste el cómic está basado en hechos reales, al 100%, o hay una... o te has inventado cosas, vamos a decirlo así. Claro, aquí nos faltaría Guillermo. Si quieres, empiezo un poco por cómo llegué a este proyecto, ¿no? Que yo conocí a Guillermo de casualidad. Lo conocí cuando él era agregado cultural en la Embajada de España en Washington. Yo estaba allí porque, bueno, me habían invitado para un festival, entonces pasé por allí a saludar. Y entonces conocí a Guillermo y Guillermo me dijo algo que, bueno, que siempre que me lo dicen me asusta bastante. Pues soy de naturaleza bastante cobarde, y es que me dijo que tenía una historia para hacer un cómic, ¿no? Y es algo que me suelen decir muy a menudo, pero que nunca te encaja, ¿no? Lo que te puedan contar, y normalmente siempre va al hilo de algo que ya has hecho, ¿no? O una historia de ancianos después de arrugas, o algo sobre la memoria histórica. Entonces ya dudaba, ¿no? De si sería una cosa o la otra. Pero el caso es que, bueno, me invitó a comer y me contó la historia, bueno, yo que ya conocía, ¿no? Del asunto Odyssey, ¿no? Y es verdad que tenía muchos componentes para ser una gran historia, con aventura y demás. Pero lo que me llamaba la atención es que muchas de las cosas que él me contaba eran sus vivencias personales, porque él como diplomático había estado en todo este proceso. Primero había estado trabajando en el Ministerio de... Bueno, había estado trabajando todo el tiempo en el Ministerio de Cultura, pero primero había estado en Madrid con el ministro, después había viajado a Florida, había estado en la parte de la investigación, incluso había estado en el búnker donde estaba guardado el tesoro. Incluso, ya. Bueno, ya para convencerme ya, lo que hizo fue enseñarme fotos del búnker, ¿no? Directamente, ¿no? Y entonces, bueno, claro, es que esto se podía contar desde una forma que, siendo una aventura, se podía contar desde otra perspectiva, que no fuese la del aventurero, que es lo típico, ¿no? De Tintín a Indiana Jones o cualquier historia de aventuras, sino contarlo desde el otro lado, ¿no? Desde los funcionarios, que normalmente nunca son protagonistas de ninguna historia. Entonces, él, como tenía todas estas vivencias, le da una dimensión muy especial, ¿no? Podías hablar, pues, como estamos diciendo antes, ¿no? De ese ministerio por dentro, pero también de todo el juicio, de la investigación, de ese búnker de seguridad. Entonces, prácticamente todo lo que contamos en el cómic prácticamente es lo que sucedió.
curiosamente, a veces las partes de ficción son lo que menos te esperas que sea ficción. Pero todo lo que hay detrás, o sea, no podemos entrar ahí mucho al detalle porque Guillermo nunca quiere hablar de estas cosas, pero toda esa intriga política, todo esto que hay detrás, de que no hablaremos mucho, pero todo esto no está tan alejado de la realidad como parecería. De alguna forma, digamos, ese elemento un poco de intriga también es lo que mueve la serie, ¿no? O sea, que quieres llegar a conocer realmente pues cuál es el desenlace final, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al tema de los hechos reales, yo ya he hecho más de una vez una película basada en hechos reales o inspirada en hechos reales. Esto, desde un punto de vista legal, está perfectamente delimitado. Y cuando nos tuvimos una reunión donde un poco también les interrogué a Paco y Guillermo, yo creo que estabais los dos, exactamente, bueno, para acotar qué es exactamente real, qué es inventado, y ahí ya tomé, o más tarde tomamos la decisión, Alejandro Hernández, mi co-guionista y yo, de que lo mejor desde un punto legal y desde un punto de vista creativo era no hacer una película basada en hechos reales, como por ejemplo era mi película anterior, Mientras dura la guerra, donde yo tenía una responsabilidad muy clara y tenía que ser una película fiel al espíritu de los hechos, sino una película, por supuesto, una serie, en este caso, que fuera fiel al espíritu del cómic, y ahí yo me quedo con lo que has hablado de la aventura en sus distintos niveles. Eso me gustaba del cómic, que tienes una aventura a nivel de espacios, luego tienes una aventura épica, tienes la aventura que supone iniciar una historia de amor que parece imposible. Todo eso intentamos ser muy fieles, pero en la parte, digamos, realista de acotarnos a los hechos reales, decidimos que siempre que pudiéramos iríamos por libre. Entonces, de pronto le creamos una familia al pirata de esta historia. Por supuesto, cambiamos nombres, cambiamos fechas, pues ya digo, para que la historia pudiera transcurrir libremente sin tener que rendir cuentas a la realidad. Perdón, me has preguntado una cosa y te he contestado otra. No, muy interesante. Muy bien. No, yo veía la serie, hay una cosa también a nivel de producción que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando intentamos hacer cosas aquí en España, ¿no? Buscas cosas, no sé si se corta, ¿no? Es como buscamos cosas y a veces no es fácil encontrarlas. Es decir, lo que los americanos tienen fácil hacer, muchas veces en España yo creo que a veces no las encontramos. Y esto sí que está en la serie. ¿Qué quiero decir? Fernando, a ver, aparece un buque de guerra. No sé si es el buque Castilla o lo habéis hecho en 3D, es que no lo sé. Aparecen helicópteros, aparecen barcos de época. O sea, es decir, es que cuando vemos cine americano vemos muy fácil Piratas del Caribe, aparecen 5 barcos, pero en España no hemos hecho tantas cosas, digamos, históricas, que también yo lo pensaba, digo, qué pocas cosas donde aparezcan barcos, batallas, incluso piratas, en España se ha hecho muy poquito esto, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo veo la serie y veo que aparecen buques de guerra, un buque de la Armada, aparecen helicópteros, y cualquiera sabe que en España, cuando uno pide la ayuda del ejército, pues esto en Estados Unidos está muy tasado, pero aquí no es nada fácil, ¿no? Bueno, sí, la serie tenía esa complejidad de producción. O sea, la historia requería una escala, ¿sabes? No podías evitar, pues, el complicarte la vida. Desde el punto de vista de producción, además, Alejandro siempre es muy exigente con sus productores. Entonces, bueno, pues fue un camino que anduvimos y afortunadamente, pues, hemos contado con el apoyo de casi todas las instituciones. La verdad es que yo creo que se dieron cuenta de que era un proyecto que podía ser importante desde un punto de vista de país y nos han ayudado mucho. Pero bueno, retomando lo que tú decías del cine americano, o sea, yo creo que lo que Alejandro ha logrado, que también lo consiguieron Paco y Guillermo en el cómic, es aunar esos dos mundos, ¿no? Porque la serie transcurre en parte en el mundo anglosajón, en parte en el mundo español, cada uno con su identidad, pues el fundirlos
y que resulte algo que tenga una unidad de tono, ¿no? Porque también, como comentábamos antes, hay muchos géneros, ¿no? Y para eso se necesita una precisión en la dirección que yo creo que hay pocos directores que puedan aportarlo, y que Alejandro lo hace con maestría. Además, él conoce muy bien, por sus andanzas en la industria americana, conoce muy bien el mundo americano, y eso también de alguna manera lo ha volcado aquí. A mí me parece que la serie tiene una factura técnica impresionante. Y además la serie tiene un valor de producción, no sé qué presupuesto tendréis, pero estoy seguro que lo que le habéis conseguido sacar a esta serie, el valor es seguramente 3 veces más de lo que cualquier serie... Yo, si me deja Bob Aira, te doy cifras, que ya estoy enterado de todo. No, dejémoslo en que es un presupuesto superior al del UVC de este año. Pero hemos ahorrado dinero, que eso lo llevo yo con mucho orgullo. Hemos ahorrado porque lo que había que rodar en Estados Unidos, entre Estados Unidos o Canadá, que lo dábamos como inevitable, porque había que rodar allí... claro, estábamos en la pandemia, estábamos ya en el año pasado, era principios de este año, era cuando había que rodar lo que transcurría en Washington y en Atlanta, y claro, no podías meterte en un... Ir a Estados Unidos suponía, para esos dos rodajes yo tendría que haber pasado un mes entero en una habitación de un hotel confinado, yo y cualquiera que viniera conmigo al rodaje. Entonces decidimos que aquello no era vida y lo solucionamos en Madrid. Entonces, bueno, entre Madrid y Zaragoza nos hemos movido por varios sitios. Ese para mí es un mérito de la serie, conseguir media serie transcurre en Estados Unidos y prácticamente no nos hemos movido de la península. Bueno, eso es increíble, porque en realidad es una de las cosas que te iba a preguntar, si habías rodado en Estados Unidos, porque... Los planos de Estados Unidos eran 3 o 4, que son establishing del... el del Capitolio, el obelisco, etcétera, pero el resto se ha hecho. El otro día tenía un amigo que me estaba interrogando, decía, oye, ¿y esto dónde lo rodaste? Digo, pues algunas cosas ni te las creerías dónde claro, las hemos rodado. Fíjate, ahí la labor de los localizadores, de gente, tú mismo, ¿no? Sí, descubrir. Bueno, y también se implementa digitalmente, tienes que renunciar a varias cosas, pero yo, si ahora tuviera que tomar la decisión 2 veces, o sea, después de saber que ahora te podrías... ir a Estados Unidos, creo que volvería a la opción, a este plan alternativo que teníamos, que era no movernos. Y no hay nada como rodar al lado de casa. Qué bien. Te pareces Kubrick, ¿no? Que Kubrick no salía de su casa. Sí, lo que pasa es que Kubrick se mataba a los de... Nosotros hemos hecho cambiazos, porque en eso Juan Pedro Gaspar, nuestro director de arte, es fantástico, haciendo, pues eso, que un edificio, de pronto la delegación de gobierno de Madrid se convierte en la embajada americana en Washington. Mm-hmm. Es muy bueno cambiando, sí, unos pocos elementos y luego, por supuesto, digital. Alejandro, tú has trabajado con... No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Alejandro, tú has trabajado con los grandísimos actores españoles, extranjeros, y en esta serie también, ¿cómo ha sido para encontrar esos personajes? Porque en el caso de Stanley Tucci, o sea, yo creo que es... uno de los actores con los que casi todo el mundo le gustaría trabajar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación. Bueno, también ahí ha habido una muy buena intuición de nuestra directora de casting en Londres, Gina Jay, con la que llevamos trabajando muchos años en mis proyectos en inglés, y ella insistió en que los actores que interpretaran a los dos rivales, que son en este caso el abogado Jonas y el pirata Wild, tendrían que ser actores americanos afincados en Londres. Y justo estalló la pandemia y realmente fue la única manera de haber sacado eso, porque ya se complicaba lo que era cualquier viaje de Londres a Madrid, pero si esta gente hubiera vivido en Los Ángeles, estoy seguro de que no habrían claro, venido a estar recluidos durante tanto tiempo. En el caso de Stanley estuvo, no sé si fueron 2 meses, volvió, no, fue después de una atacada, hizo todo su rodaje. Sí, estuvo un mes y pico. Vale. Y ya digo, fue una intuición muy buena. Y luego todos los actores y las actrices angloparlantes son ingleses, haciéndose pasar por americanos, que es algo muchos que están muy acostumbrados
pues hacerlo. Y lo interesante es ver cómo funcionaría esa sinergia entre un señor como Carra Lejalde, que es más grande que la vida, y como Álvaro Mel, que prácticamente no había hecho nada y que se iba a comer el protagonista absoluto, Ana Polvorosa, Stanley Tucci. Bueno, la relación fue realmente, la relación en el rodaje entre todo el equipo ha sido especialmente buena. Teníamos, yo creo, nos considerábamos afortunados de todos los días poder salir a rodar por ahí cuando media España o toda España estaba confinada, y ha habido muy, muy buena energía. Bueno, es verdad que nunca intentas saber qué necesita la actriz o el actor, y a veces te diriges de distinta manera. No es lo mismo si tratas con una estrella que si tratas con un actor desconocido, pero yo sobre todo intento que cada persona se sienta útil y sobre todo que se diviertan. Intentas que, en este caso, Stanley Tucci, yo le propongo cosas en el set, pero se trata de que luego él se... Porque son, en realidad son como niños, porque en inglés se dice play, interpretar es jugar. Entonces, creas el campo de juegos para que se lo pasen bien. Bueno, yo creo que Stanley Tucci está magnífico, y sí que me llama la atención la apuesta por digamos, actores nuevos, ¿no? O sea, no esto supongo que estará muy pensado, ¿no? O sea, no apostar por caras tan conocidas, sino buscar, digamos, actores nuevos y jóvenes, ¿no? En el caso del protagonista, a mí lo que me guía, si hubiéramos dado con un actor conocido, que hubiera sido perfecto, no habría dudado. Mira el caso de Javier Bardem para hacer de Ramón San Pedro, un señor que prácticamente le doblaba la edad, y recuerdo que Fernando, que insistió en que tenía que ser Javier Bardem, y su racionamiento fue muy sencillo. Me dijo: ¿quién es el mejor actor de España? Pues ya está. En el caso de esta serie, realmente es que Álvaro hizo una prueba excepcional, y creo que poca gente en este país haya nacido tan claramente para interpretar ese personaje. O sea, realmente mis decisiones, estoy pensando ahora en Belén Rueda, que se estrenó en el cine con Mar Adentro. Ella era una gran estrella de la televisión, pero no había hecho cine. Lo que me decide finalmente es si el actor o la actriz. Muy bien. Bueno, cuando los espectadores no van a poder ver el final, esto lo podéis ver en Movistar, pero hay una cosa que llama la atención, o sea, es decir, queda un poco abierta, ¿no?, la historia. Entonces, aquí la pregunta es, en el futuro, quiero decir, ¿esto tendrá algún tipo de continuidad? Sobre todo Paco, Alejandro, ¿qué le gustaría? Fernando. Bueno, empiezo yo si queréis. La verdad es que cuando hicimos el cómic no pensábamos en que pudiese continuar ni nada así, ¿no? Era contar la anécdota que Guillermo había vivido. Y como contaba, yo conocí a Guillermo en la embajada en Washington. Y mientras estábamos trabajando con el cómic, lo destinaron a La Habana. Entonces es verdad que lo que estaba viviendo en La Habana en ese momento daba para otra historia. Desde entonces hasta ahora, pues bueno, hemos jugado un poco con qué pasaría con ese personaje ya alejado del mundo de los tesoros y demás, pero nos sigue gustando, ¿no? El tema de contar la diplomacia por dentro, de contar lo que es una embajada. También yo creo que en cierta forma está en el cómic y está también en la serie, y es también la soledad muchas veces de todos estos diplomáticos, mm-hmm, que dejan la familia alejada o tienen que llevar una vida peculiar, ¿no? De casas, de mudanzas continuas y demás. Entonces ese ambiente, la verdad es que es muy chulo, ¿no?, para situar una historia. Entonces, pues bueno, lo tenemos ahí dándole vueltas, pero nada, es algo que quizás salga o quizás no. Muy bien. Quiero aprovechar también la oportunidad, ya vamos ahí terminando, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a Fernando, bueno, vamos a ver, Audiovisual Valenciano, la Comunidad Valenciana, tú ya has trabajado aquí, ¿cuáles son tus percepciones? ¿Podremos ver algún día alguna serie de Alejandro Amenábar en la Comunidad Valenciana o rodada por él y producida por ti? ¿Cómo ves un poco el escenario? Bueno, yo creo que
la Comunidad Valenciana tiene unas condiciones magníficas como lugar de rodaje, que es distinto a contar historias, digamos, que tengan una identidad valenciana. Yo creo que hay que potenciar esos dos caminos, ¿no? Que a veces pueden confluir y otras veces no. Yo, por ejemplo, he rodado una película este verano con Roberto Hueso, el director de la banda, que la hemos rodado aquí en Valencia y alrededores, de la que estamos muy, muy contentos, y tomadme la palabra. Se llama Llenos de Gracia. Y aquí pues te encuentras con localizaciones que no están tan trilladas, por ejemplo, como en Madrid, ¿no? En Madrid en el mes de septiembre se estaban rodando 21 series. ¿Sabes? Al final hay una reiteración en los lugares de rodaje, los equipos están muy saturados, o sea, yo creo que hay una oportunidad para convertir la Comunidad Valenciana en un lugar de rodaje, porque tiene todas las condiciones, tiene las condiciones de clima, tiene buenas infraestructuras, está muy bien comunicada, o sea que yo creo que poco a poco, con sensatez, a lo mejor sin cometer estos errores de los grandes fastos del pasado, que ahí están, desgraciadamente, pero poco a poco yo creo que esto puede ir creciendo y que el audiovisual valenciano tiene un gran futuro. Muy bien. Bueno, y tengo que preguntarle a Alejandro, claro, si me voy sin preguntarle si nos puede decir si está trabajando en algo, ya tiene algo en mente, pues te lo tengo que preguntar. ¿Estás ya con algo? O... Pregunta si yo te tengo que responder. Estoy hecho un abuelo. Ahora mismo llevo 2 años sin parar y ahora vivo en la zona de Plaza España, en Madrid. Llevamos unas obras de 3 años y el otro día me descubrí como un abuelete mirando las obras, preguntando a los albañiles, ¿eso qué va ahí? ¿Eso qué va a ser? Así que esa es mi vida ahora mismo. Estoy literalmente en barbecho. Muy bien. Paco, Paco no para. O sea, es que lo de Paco tiene una creatividad increíble. El otro día estuviste en Jordania dando unos cursos de cómic. Paco, tú... ¿Cómo llevas la cosa? No paras de publicar cosas. Sí, pero bueno, eso lo hablábamos antes, ¿no? Que claro, yo tengo una familia detrás. Yo tengo 2 niñas que comen como limas. Entonces eso me empuja, ¿no? A trabajar. Es otra forma, ¿no? De afrontar, ¿no? A mí me gusta y me he visto también en un ritmo que vas enlazando, ¿no? Un proyecto tras otro, ¿no? A veces es como costoso, ¿no? Porque tienes que mantener la producción que sigues haciendo con, digamos que con la promoción o con todo lo que va surgiendo de lo que ya has hecho, ¿no? Entonces, a veces es un equilibrio difícil, ¿no? Pero bueno, pero me gusta, ¿no? En el fondo, me gusta seguir trabajando. Muy bien. Pues nada, simplemente voy a abrir un pequeño turno para 5 preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, no sé si alguno de vosotros ha llegado a ver la serie, ya en Movistar... Y bueno, son 5 preguntas. Disparad ahora que podéis, que tenéis aquí a Alejandro. Y nada, empezaré por aquel señor. Levántate, por favor, es que no te vamos a escuchar. He visto ese David contra Goliat, esa llamada de la aventura, ese conflicto familiar en uno de los personajes, hay una referencia directa también a Indiana Jones, luego la paleta de colores recuerda mucho al cine de Spielberg, la música de Roque Baños, ¿no? Es muy épica por momentos como la de John Williams, hay una escena, por ejemplo, el primer encuentro entre Jonas y Frank, me recordó a mucho Spielberg, es una escena maravillosa. Sabiendo que Paco también es muy fan de Spielberg, le quería preguntar a Alejandro si este es su homenaje definitivo a este director. Gracias. Bueno, podría ser. Realmente Spielberg, yo me he dado cuenta cuando hablas con directores y gente de mi generación, que es una guía espiritual para muchos, incluso gente cuyo cine no se parece al de Spielberg. Yo siempre digo que valoro de Spielberg, si esto fuera
montar en bicicleta, pues también es el que mejor lleva la bici. Si lo hablamos de puesta en escena, cómo se articulan las masas, cómo se colocan los actores y las actrices, pues me parece uno de los mejores. Y es verdad que en esta historia donde estábamos jugando con esos dos mundos, bueno, pues qué mejor manera que toda la parte americana. En cambio, con respecto a la parte española, decidimos rodar la parte española a cámara, es algo que no hago actualmente, pero justamente para contrastar los dos mundos y para que a mí me obligara como realizador a tomar otras decisiones, porque las cámaras se mueven más por fuera, con focales largas, mientras que cuando ruedas más estilo Spielberg, si quieres, penetras en la escena, estás jugando con los acercamientos. Entonces la serie en ese sentido está rodada de dos modos diferentes. Y sí, claro, la serie era una reivindicación por mi parte de si el cómic es una reivindicación del espíritu de la serie, es una reivindicación del espíritu de esas películas que a mí me gustaron cuando era niño y adolescente, y que fuera muy clásica. Roque Baños en su momento me dijo: oye, ¿por qué no hacemos la música con sintetizador? Y le dije: no, justamente en esta historia lo que yo quiero es una... más clásico que Spielberg. Hola, buenos días. Muchas gracias por el encuentro. Y yo también he visto la serie, y sin ánimo de hacer spoiler... ¿Se oye? ¿Un poquito más alto? Sí, ahí. Terminé de ver la serie hace un par de días, y sin ánimo de hacer spoiler y hablando de adaptar lo que fue una noticia real con la Odyssey al cómic de Paco y Guillermo, y de ahí hacer el traspaso a la adaptación en serie, sí que encontré un par de elementos que me han llamado la atención, como es el uso del gorro rojo, ¿no? Que en el cómic aparece una vez y en la serie aparece dos. Antes Alejandro ha comentado que se dotó al personaje de Stanley Tucci de una hija como para darle más profundidad. Y sí me gustaría saber el detalle del gorro rojo, a qué es debido y si esto se consensúa de alguna manera con Paco y con Guillermo. Bueno, yo creo que en el cómic, ahora no lo recuerdo exactamente, pero estaba bastante presente. Y la idea fue porque, bueno, también Guillermo es de nuestra generación, y yo creo que a todos los de nuestra generación nos marcó mucho Jacques Cousteau. O sea, era la aventura submarina, vamos, por excelencia, ¿no? Entonces nos pareció que era un detalle que podía funcionar bien, ¿no? De cuando llega esa aventura, pues se ponen ese gorro rojo a lo Jacques Cousteau, ¿no? Y llaman también a cada camión como el Calypso, y ya no recuerdo cuál era el nombre del robot submarino. Entonces era por llevarlo un poco, era un guiño, ¿no?, a toda esa generación y a la aventura marina, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido estaba bastante parecido, ¿no? Mi intención a la hora de adaptar este cómic es, porque obviamente tienes que hacer cambios por el formato, dramáticos, etcétera, y como os decía antes, también para alejarnos en la medida posible de la realidad, pero no desdeñar o no desechar aquello que está muy bien en el cómic. Me gustaría pensar que la serie contiene todo lo bueno que hay en el cómic, no hay nada desperdiciado, que está todo dentro de la serie. Y el elemento del gorro, que no recuerdo ni haber hablado contigo, pero está presente en el cómic. Y en la serie el gran cambio es que en el cómic hay un viaje a Estados Unidos por parte de los protagonistas, y en la serie hay dos viajes, y entonces por eso está más presente el gorro. También hay dos viajes en la serie, ya digo, porque queríamos explorar más desde el punto de vista del protagonista cuál es la experiencia americana, lo que supone América. Y en el caso de la hija de Wilde, bueno, era uno de esos personajes a los que le queríamos dar más chicha y, bueno, y saber quién era su familia, y ese personaje además nos permitía hablar de alguien que despierta de la ingenuidad y que empieza a conocer realmente quién es su padre. El concepto pirata nos remite a algo muy legendario, muy muy poético, pero el personaje de Wilde, que donde
muy pronto empiezas a darte cuenta que eso es una especie de vendeburras, el vende por supuesto, el romanticismo de la aventura, de rescatar tesoros, pero al final te vas dando cuenta que esto aquí al final es una cuestión de especular y de sacar pasta, y eso se descubre a través del personaje de la hija. Yo creo que eso está muy bien en la serie, ¿no? Pero en el cómic empezamos a darnos cuenta también de lo importante que era, o sea, de lo peculiar que era este personaje, ¿no? Y en un principio tenía poca importancia y le fuimos dando un poco más. Pero yo creo que en la serie todavía se desarrolla más y todo lo que es gana por ahí, yo creo que gana en la historia. O sea, es un personaje increíble, incluso hay por ahí, por YouTube y demás, se puede encontrar un documental que grabó él mismo para hacerse un poco de publicidad cuando tuvo el juicio este con España, y bueno, no tiene desperdicio, ¿no? Es un personaje que te atrapa, ¿no? O sea, podía ser perfectamente, bueno, es el coprotagonista de la historia, pero da para mucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí, ¿no? Porque por lo que nos estáis regalando. Acércate un poco más al micro, por favor, sí. Que no te escuchamos. Bueno, les daba las gracias a los dos por lo que nos estáis regalando esta mañana. Y bueno, yo he visto la serie, lo que más me llamó la atención era que había momentos en que estaba viendo una serie en un perfecto bilingüe, ¿no? Había momentos, escenas donde había una reunión, donde preguntaban, hablamos todo de inglés, empezaban a hablar inglés, los españoles también entre ellos hablaban inglés, luego cuando salía un poco algo más de dentro se escapaba alguna palabra en castellano. Era todo como muy realista, ¿no? Muy de cómo estaba funcionando, cómo funciona hoy en día la vida, ¿no? Que estás en una reunión, se habla inglés, se mezcla el castellano. Y estaba pensando, bueno, quizás sea a lo que nos tengamos que ir acostumbrando si queremos mostrar la ficción de una manera realista, ¿no? Pues a lo mejor ver situaciones en bilingüe, ¿no? Y quería preguntar si era una situación que Amenábar lo refleja de una manera tan natural porque quizá esté acostumbrado a moverse entre los dos mundos, inglés y castellano. No conozco el cómic, si se reflejaba eso en el cómic. ¿Cómo ha ocurrido? El caso es que funciona bastante bien, ¿no? Gracias. Bueno, yo sobre todo estoy acostumbrado, independientemente de que haya viajado o no a Estados Unidos o haya tenido que aprender inglés para dirigir alguna película en inglés, es que estoy acostumbrado a ver las películas en versión original. Desde que era niño y mi hermano se empeñó en que fuera a ver una película española, precisamente Remando al Viento, me dijo, es mucho más divertido verla en inglés, ya verás. Y desde ahí me empecé a aficionar a las películas en versión original hasta el punto de que soy bastante incapaz de ver algo que esté doblado, si tengo la oportunidad de verlo en versión original subtitulada, por supuesto. En este caso, claro, tienes el juego entre las dos culturas y el reto, como os decía antes, era encontrar a un chavalín que hablara y que se desenvolviera muy bien en inglés, que tuviera esta cosa orgánica, porque es que este Álvaro Mel tiene que defender su personaje de pronto allí delante Tucci, de Peters, en un idioma que no es el suyo, y me parece que lo hace muy bien, pero sí, ese era el reto de jugar con las dos lenguas. De todas formas, estamos ahora mismo, se está preparando una versión doblada para el sector de público, que es un sector importante y al que hay que respetar, por supuesto, sobre todo gente mayor, pues que no le gusta leer subtítulos o no puede leer subtítulos, y se está preparando una versión toda en castellano donde estamos intentando rescatar por lo menos esas secuencias en las que sí es importante ese cruce de idiomas. Hay una, en la secuencia que hablábamos antes del ministerio, ya la veréis, pero obviamente hay un momento en que el abogado habla en inglés y nadie entiende nada. Eso, si lo doblamos, perdería su gracia. Entonces estamos intentando respetar la naturaleza de lo que pasa, pero obviamente tienes que hacer cambios para que todo esté perfectamente audible en castellano. Yo creo que, igual me equivoco, no sabría decir cuál es la tendencia, porque hace años se doblaba muchísimo en España, decían que por la herencia franquista, por el tema de la censura, mientras que en otros países se subtitulaba. Yo no tengo la sensación de que se dobla en todos los lados, menos en Portugal. No, hay muchos territorios donde no se dobla. En Escandinavia, por ejemplo, no se dobla. En Alemania el doblaje tiene una importancia muy relativa, sobre todo en Italia, en España y algo en Francia. Vale. Bueno,
Hola, si me permitís dos preguntas. Una, que ahondar más en las diferencias que tenía entre el mon sajón y el mon el norteamericano y el mon español, la burocracia. Yo trabajé en la administración pública. Y la otra es una pregunta que pasa a Paco. Sí. Si vos la contestes, si no, la dices, ¿no? Y hay un topic que es que cuando una novela exporta al film, el que ha llegit la novela y ve el film queda defraudat. ¿Tú crees que en esta ocasión el que haya llegit el teu cómic y vea la serie queda defraudat, o piensas que la serie mejorará el teu cómic? Empiezo por ahí, si queréis. Hombre, la verdad es que no, las cosas que me han llegado de momento es que a la gente que le ha gustado el cómic le ha gustado la serie. Yo creo que es una gran adaptación. Siempre hay que tener en cuenta, pues como ya ha dicho Alejandro, que son dos medios muy diferentes, ¿no? O sea, un cómic, por mucho que haya gente, ¿no?, que diga que el cómic es el hermano pobre del cine, realmente tiene poco que ver. Un cómic es como una novela en la que casi todo pasa en la cabeza del lector. Le pone las voces, la interpretación de los actores, qué pasa entre viñeta y viñeta, todo eso lo pone el lector. Entonces siempre, claro, siempre hay diferencias de que habrá lectores que no se han imaginado cómo están las cosas. Pero yo creo que como se ha hablado aquí, ¿no?, yo creo que mantiene toda la estructura y todo el espíritu del cómic, y además explora en caminos pues que el cómic, por el formato que le dimos, que igual es más parecido a lo que podría ser el formato de una película, no llega a explorar. O sea, lo que hablábamos antes de toda esa parte de la hija de este pirata, de toda la relación entre los personajes, de muchos detalles que en el cómic no llegamos a ellos. Yo creo que es una, a mí me parece que es una hiperlectura del cómic, ¿no? Como decía Alejandro, que está todo lo que está en el cómic, pero aporta también cosas nuevas, ¿no? O sea, seguramente habrá gente para todo, ¿no? Porque es muy muy típico, como tú dices, pensar siempre, ¿no?, que tú lo que tú tienes en la cabeza es mejor que lo que has visto en la pantalla. Pero yo creo que es muy buena adaptación y la lleva la historia mucho más allá. ¿No pasará como El nombre de la rosa, Alessores? A mí me gustan las dos. El nombre de la rosa es una excepcional adaptación. Sí. Excepcional. He leído la novela, he visto la película, sí, y se me ocurren pocas adaptaciones al cine que sean más acertadas. Es un ejemplo, ahora está que me viene al cap. Vale. Sí, eso que es una adaptación muy difícil, ¿eh? La del nombre de la rosa. Y esta también, yo creo que era complicado también, porque creo que en un cómic más o menos puedes ir trampeando y demás para mantener ese aroma de aventura, porque uno de los problemas que teníamos Guillermo y yo es que hay partes en las que no sucede nada, ¿no? No hay mucha aventura, toda esa parte quizás más de conversaciones que tienes que explicar mucho. Entonces, intentar mantener el espíritu de aventura, pues bueno, más o menos en el cómic lo iba resolviendo, pero en una serie de casi 6 horas en las que pasan muchas cosas, claro, no voy a decir yo que no pasa nada, pero que no es una constante aventura a lo habitual, de gente corriendo, gente en peligro continuamente de muerte, ¿no?, como suelen ser las películas de aventura, ¿no?, y que se mantenga ese ritmo y ese suspense, la verdad es que yo creo que no era fácil, y a mí me parece que lo consigue la serie. Hay otra cosa con respecto al formato, y es que cuando tú haces, yo no he adaptado nunca una novela, pero mi sensación cuando lees una novela, por ejemplo El nombre de la rosa, y haces la película, es que desde realización, desde guión, tienes que hacer una síntesis del material original. Y en este caso, quizá por el formato serie, lo que nos ha permitido precisamente es lo contrario, es detenernos un poco más. Hay, por ejemplo, una parte del cómic que es la relativa a los juicios, que es muy interesante, pero ocupa, yo creo, 4 páginas, y eso le dimos un episodio entero, porque bueno, el formato serie te permite. Pues, y en respuesta a lo que has preguntado abans, con respecto a lo público y lo privado, pues eso está de alguna manera en la serie, ¿no? O sea, vemos la parte americana donde lo privado es lo que tiene más peso, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en la carrera espacial, que ya está en manos privadas. Sin embargo, en la parte española, europea, pues vemos el peso de lo público, ¿no? Y hay esa contraposición entre una empresa privada que se atreve a hacer una búsqueda de un pecio submarino frente a todo lo público. Yo creo que en la serie también hay una defensa de lo público. Bueno, una cosa, perdón. Nos hemos pasado ya de tiempo. Quiero agradecer de verdad a Fernando, a Paco y a Alejandro estar aquí. Muchísimas gracias a todos también por haber asistido a este debate. Vamos a pasar a la siguiente mesa.
Y nada, pues esperemos que esto sea un gran comienzo y nos veremos pronto en febrero en los premios Goya por aquí, por Valencia. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.
Exacto. Yo te donaré P igual desde así, ¿vale? Exacto. Hola. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Un placer. No te preocupes, no te pasa nada. ¿Qué tal? Muy bien. Yo también, yo estoy deseando. ¿Qué tal? Bueno, nosotros no, pero a Alex. Alex, sí, a ver si lo conocemos. Y la señora Marciano mola, ¿no? La que tenemos. ¿Vosotros conocéis? Sí, 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 sí. Yo a Alex sí, sí lo conozco. Alex, siéntate ahí, quita la silla, ¿no? Porque da un poco de... No, viene otro chico. No. ¿Sí? Sí, bueno, buenas tardes. Nada, vamos a empezar con la segunda mesa. Esta mesa es una mesa muy especial porque son parte de los directores y directoras nominados a mejores películas dentro de los premios Berlanga del Audiovisual Valenciano, de la Academia. Me parece que, como estábamos hablando, han hecho tres películas muy distintas. Creo que son películas con mucho valor. Son películas muy buenas, ¿vale? Hay que decirlo. Creo que en la cartelera Turia, yo no he hecho las críticas, pero llevan una buena calificación. Todo el mundo sabe que como publicación somos un poco estrictos con las notas. Somos muy estrictos también con el cine valenciano que se hace, pero sí que es verdad, y es la noticia positiva, que poco a poco las puntuaciones van siendo cada vez mejores, y que eso es una muy buena señal de que en Valencia... se ha hecho buen cine, pero yo creo que se va a hacer un cine aún mejor probablemente en los próximos años, meses. Así que muchas gracias. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es vamos a ver los tres trailers de las películas y luego haremos, como hemos hecho antes, pues un pequeño conversatorio para que nos vayan contando cómo han abordado sus proyectos. Así que, nada, dentro trailers.
Bueno, qué tres películas tan distintas, pero también qué potentes. Ya, bueno, los trailers sin duda ya invitan a verlas. Bueno, empezaré por Claudia Pinto. Claudia, este proyecto, a diferencia, por ejemplo, de Alex y Alberto, es tu segunda película, si no recuerdo mal. ¿Cómo has abordado este proyecto? Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que me parece valioso de la película para hablar hoy es que es una película que nace, lo primero que recibe de apoyo esta película es la ayuda de guión del IVAC, del Instituto Valenciano de Cultura. Luego recibe la ayuda de desarrollo. Con este impulso nos vamos al Foro de Coproducción de San Sebastián. La película en el Foro de Coproducción de San Sebastián gana el premio Eurimage y se empieza el proyecto a crecer y a convertirse en una coproducción internacional. Recibimos el apoyo de producción del IVAC, sin el que hubiera sido imposible conseguir el resto de apoyos para la película. Luego entra Apple Media al proyecto y no hubiera sido posible que entrara TV3 y Televisión Española al proyecto si no hubiera entrado Apple. Luego, pues el premio Eurimage y el Foro de Coproducción de San Sebastián nos permitieron cerrar la coproducción con Holanda, una productora bastante grande, la de Quo Vadis Aida, que estuvo nominada al Oscar este año, y con una productora belga. Pero es un proyecto que sin duda, sin haber tenido el apoyo inicial del Instituto Valenciano de Cultura y de Apunt, no hubiera podido hacerse, ¿no? Y creo que eso es muy importante decir. Por otra parte, a pesar de que el proyecto ha crecido, no ha perdido la entidad y el liderazgo valenciano. O sea, la productora mayoritaria es una productora valenciana. Los autores de la película, guión, dirección, fotografía, música, casi todos los jefes de equipo, también valencianos. El equipo técnico, casi todo en su mayoría es valenciano, salvo lo que tienes que dar cuando haces una coproducción, que evidentemente tienes que armar el puzzle, ¿no? Y hay parte del equipo que es holandés y parte del equipo que es belga. Y creo que eso es importante decirlo porque además cuando ves la película ves que ocurre en una isla, ¿no? Que es una isla de ficción, pero que se hizo y se diseñó con paisajes valencianos y rodamos también en la isla de La Palma, pero todas las secuencias de mar se rodaron en el Mediterráneo, en Sagunto, todos los planos subacuáticos de la película los rodamos en Benidorm, todas las carreteras en el Saler, en la Albufera, las casas en Gilet, en fin, que luego lo ves dentro del compendio de película y parece que es una isla, ¿no? Mucha gente cree que se ha rodado todo en La Palma porque además todo lo del volcán también ha hecho que la localización de la película coja una fuerza muy significativa, pero pues se ha rodado en grandísima parte en Valencia, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es bonito de decir, ¿no? Yo tengo 20 años aquí, trabajo en Valencia, dirijo desde Valencia, escribo desde Valencia, sea películas o serie de televisión, y bueno, creo que es una película en el sentido muy valenciana y que vale la pena no ser tibios y defender no solo mi película, sino Lucas, que es una extraordinaria película. No he visto tu peli, Alberto, pero tengo muchas ganas de verla. Pero hacer una apuesta firme, porque yo soy muy optimista realmente con las películas que estamos haciendo aquí. Sí, Alberto, en tu caso, apuestas más por el género. Entiendo que es un género de terror, que está muy bien también que desde Valencia podamos generar este tipo de películas. ¿Hola? ¿Hola? Sí, pues bueno, sí, en mi caso he apostado por el género. Yo lo primero que quería decir también es que, bueno, pues que me parece que es una gran noticia que haya películas que nazcan desde Valencia, como Las Consecuencias, como Lucas, o como Visitante, que se estén viendo en festivales de prestigio nacional e internacional, ¿no? Y que yo creo que está siendo un gran paso para el futuro, para que vengan cosas mucho mucho mejores y no sé, creo que podemos estar bastante contentos, ¿no? de que creo que se está orientando bien el asunto y en mi caso sí me he centrado más en el género.
Llevo años haciendo cortometrajes de género, por eso pues me imagino que hemos tenido cabida también un poco en el Festival de Sitges este año con Visitante. Y bueno, es una película también que, como en vuestro caso, está apoyada por el IVC, por Apunt. Vamos, en el caso de Visitante, es que si no estuviera IVC y Apunt, no existiría seguro, porque tiene solo TV3 aparte. Entonces, vamos, es una gran noticia. Sí que es cierto que en el género, por suerte, como a priori son historias que pueden generar ventas internacionales, pues sí que puede recibir apoyo de distribución a nivel internacional, que en nuestro caso pues está Filmax. Y creo que es interesante apostar por este tipo de proyectos porque también nos dan visibilidad fuera de nuestro país, ¿no? Y eso, vamos, creo que también es digno de valorar que Periscope tan pequeñas para lo que se hace fuera, o sea, que compitan con películas, vamos, de hechas en Estados Unidos o en países que cuentan con muchos más medios, ¿no? En nuestro caso, pues yo creo que estamos ahí intentando crear historias para que con los medios que tenemos puedan llegar a ahí, ¿no? Y bueno, y ese ha sido un poco nuestro objetivo, y por lo menos la hemos acabado, se va a ver, y yo estoy contento y también me he divertido mucho haciéndola, o sea que no puedo estar más contento. Muy bien. ¿Alex? He olvidado la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Pues la pregunta es... A ver si me acuerdo. ¿Por qué has hecho Lucas? Parte de un cortometraje, Lucas. Sí, sí, sí. Vale. Hiciste un corto y luego decidiste, digamos, hacer el largo, ¿no? Una transición interesante, ¿no? Sí, Lucas surge como corto, ya con vocación de largo hace 9 años. Y como corto fue guay, fue nominado a los Goya. ¿Se está oyendo a través del micro? Es que no. Sí, sí, sí. Vale. Perdió, pero bueno, aún así pensamos que la historia valía la pena y seguimos con ella y al final teníamos una ayuda del IVC y una venta a Punt y pues hicimos la peli un poco como pudimos y al final entró Televisión Española y gracias a eso hemos podido estrenarla un poco y terminar las mezclas bien y todo este tipo de cosas. Ha sido muy accidentado el proceso de la peli, pero yo, bueno, casi todas las pelis, el proceso es accidentado. Tengan más o menos dinero, más o menos tiempo. Me da la sensación de que siempre queremos hacer más de lo que nos permite el presupuesto y el tiempo y nos acabamos metiendo en líos y acaban siendo procesos muy, muy angustiosos y dolorosos. Bueno, Claudia, tú podrías contar sobre el tema de la playa que desapareció y que... Quiero decirte que es una cosa muy sufrida hacer cine y bueno, te pasa factura, ¿no? Yo antes hacía muchos cortos y tal y me mantenía relativamente joven, pero desde que empecé a hacer largos, que este es mi segundo largo, no el primero, pues he envejecido 10 años, ¿no? De golpe y al final no te planteas si vale la pena todo esto. Posiblemente no, si fuera ese objetivo, pero bueno, como tienes que hacer algo... Alex, va, sí que vale la pena. Lo digo en serio esto. Decía Menabar que se iba a poner en barbecho. Yo no puedo económicamente, pero vamos, claro. Me pondría en barbecho una década, otra, claro. Pero ya para recuperar. Y nada, pero muy contentos con el resultado. Al final la peli se puede ver y... Estuvo en Málaga, mal, ¿no? Estuviste en Málaga. No, y comentando lo que decíais de pelis valencianas, hay por lo menos un par, me dejó alguna seguro, pero están, por ejemplo, también este año Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, uh-huh. Y Josefina, de David Marcos. De Javier Marcos. Javier Marcos. Que están las dos muy bien también y son directores valencianos y yo creo que sí, que hay poco a poco se están haciendo cosas interesantes y además cosas que no tienen una vocación solamente comercial, sí que creo que son productos bastante asequibles para el público, pero que tienen todos también un sello autoral y eso está guay también. Claudia, en tu caso, como decía Alex, es curioso, ¿no? Rodaste en La Palma... No sé si tuviste un huracán o algo parecido. Menos mal que no te pilló la erupción del volcán, ¿no? Porque... Bueno, nosotros tuvimos que retrasar el rodaje 7 meses por el temporal más bestia de Canarias de los últimos 40 años. Lo que nos obligó... Yo tenía una niña de 14 años que me daba pánico que creciera y todo lo que implica que un rodaje lo tengas que parar a 2 semanas, ¿no? De rodar.
Ese retraso hizo que no pudiéramos estrenar cuando tocaba porque llegó el COVID, y ese retraso a su vez hizo que estallara el volcán el fin de semana en que la película estaba en cartelera. Entonces dices, bueno, pues no sé muy bien por qué, pero si no hubiéramos tenido el temporal, pues igual la película no hubieran pasado todas estas cosas. No es, bueno, no está claro que ha sido una película difícil, bueno, por el tema, por la financiación, por todo lo que nos pasó, por el tipo de película. Pero bueno, yo la verdad es que soy bastante optimista. Yo creo que cuando te planteas un proyecto, tienes que ser ambicioso, ¿no? Desde el tipo de película que quieres hacer y por qué. Porque luego, por ejemplo, nosotros con Las Consecuencias, es mi segunda película, estamos de candidato a los premios Berlanga y bueno, todos los Feroz y todos estos, y también evidentemente en la carrera de los Goya como mis compañeros, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues estamos con Maisabel, con El Buen Patrón, y nadie ve con consideración el qué, quiero decir, esa es la liga en la que estás o en la que pretendes estar. Y ayer, por ejemplo, salió una quiniela y ponía Las Consecuencias en dirección, en película, en actriz. Yo decía, no me lo puedo creer, sería un sueño. Sabemos que es complicadísimo porque el cine español este año tiene grandísimos nombres, ¿no? Tanto de productores como de directores, pero ahí hay que estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que intentar contar la mejor película que puedas, conseguir la mayor financiación que puedas, hacer el puzzle de la mejor manera que puedas, para luego tener una película que tenga que sentirte orgulloso, ¿no? No solo como director, sino como cinematografía. O sea, que yo intento ser optimista y creo que hay que trabajar mucho. Sí. No, bueno, en la misma línea, ¿no? O sea, ¿pensáis vuestros proyectos, cuando os planteáis los proyectos, desde la escritura ya estáis pensando en el presupuesto? ¿O de alguna forma vosotros escribís y luego vais adaptando el guión a ese presupuesto? ¿Contesto yo? Pues, a ver, sí que piensas, yo por lo menos un poquito sí que pienso en el presupuesto, pero ya no tanto en el presupuesto, sino en que lo que se me está ocurriendo, que luego lo pueda quedar medianamente coherente, ¿no? Pero eso, vamos, yo creo que hasta Amenábar lo piensa así, o sea, en cierto sentido, ¿no? Porque Por lógica, porque a lo mejor no puedes tener un avión todo el rato, no puedes tener, no sé. Yo creo que sí que desde la escritura guionista siempre tiene que ser consciente de lo que es el medio cinematográfico, de intentar pues aunar espacios o que no haya 40 personajes, o bueno, esto sí que se tiene en cuenta. Y yo en mi caso, sí que en el caso de Visitante, que es una peli muy claustrofóbica, sí que se planteó como en una localización única casi, sí que sale alguna localización más, pero bueno, el 70% de la película es una única localización y muy poquitos personajes, y nos planteamos pues mucho tiempo para desarrollar el guión. De hecho, es un guión en el que hay realidades alternativas, con lo cual tienes a los mismos actores haciendo de ellos mismos al otro lado, con lo cual sí que se planteó mucho desde guión para poder hacer algo que fuera potente a nivel visual y que fuera viable también, y que pudiéramos hacer efectos especiales. Al final también es decir, pues necesito gastarme el dinero en los efectos, con lo cual a lo mejor puedo tener menos localizaciones o tal, y sí que bueno, yo lo tengo en cuenta porque es lo que dice Claudia, que al final es que te van a comparar con la última pelea desde la Iglesia, ¿sabes? O sea, el público le da igual, o sea, va a pagar por ver una peli. Y vamos, la peli tiene que ser sólida, con lo cual si los cimientos te planteas algo viable que tenga entidad, a pesar de que haya costado menos, pues mejor si no vas a tener esos medios, ¿sí? De tener esa, yo creo que tener la cabeza en eso no creo que esté mal, porque luego puede ser que te encuentres con sorpresas que no quieres, claro. Alex, en tu caso, la pregunta era... No, sí, la pregunta, de acuerdo. Bueno, desde el principio no te planteas hacer grandes cosas de género, batallas intergalácticas y aventuras en la Tierra Media, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de lo que sí crees que es razonable hacer, o que puedes conseguir el dinero para... Estamos hablando, yo qué sé, pues desde 300.000 hasta 3-4 millones, que es los rangos en los que nos podemos mover...
nosotros, quizá, pues bueno, sí que planteas siempre la primera escritura, yo creo que siempre que sí tiende a ser siempre un poco cara, tirando a cara, y si luego la cosa va peor, pues vas un poco ajustando el proyecto a lo que... Si quisieras hacer algo más caro de entrada, yo creo que sí que tendrías que buscar ir más con un pitch o con un tratamiento a algún productor potente que se dedique a hacer esas cosas y ver si tiene viabilidad con ellos, porque si no es muy difícil que lo levantes tú por tu cuenta. Pero sí que, por ejemplo, Lucas tenía una versión, había una versión previa a la que existe ahora, que era en la que había más violencia, había más escenas, había asesinato, había dos asesinatos. Había una escena de acción bastante potente en la albufera al final. Pero bueno, cuando vimos que no podíamos hacer todo eso, y yo hasta el final no me di cuenta porque soy muy ingenuo por estas cosas, pues lo reduces todo y en cierta manera viene bien a la peli, porque lo haces más realista, como más a nivel de suelo, con un poco más, si quieres, un poco más patético, ¿sabes? Porque la gente no llega a ser tampoco asesinos ni muy dados a la violencia. Cuando se pelean son peleas torpes y bueno, y eso está guay, quiero decir, le da otro aire a la película, que haya perdido mucho, pero bueno, desde luego habríamos disfrutado bastante con un poquito más de dinero. Siempre, como director, siempre quieres por lo menos una semana más de rodaje, eso sí que es algo que es bastante constante en todos los proyectos que vas haciendo. Sí, sí, yo lo tengo clarísimo también, sí. Yo no me planteo el presupuesto. Hola, yo creo que sí me planteo, a ver, yo intento la película que quiero hacer, luego pues para recortarla siempre te hace tiempo, ¿no? Pero al menos en mi caso, sentarme a escribir pensando en escribir una película posible, no sabes que es posible, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué no es posible conseguir una gran financiación para un proyecto? ¿Por qué no lo es? Quizás hay que buscar los aliados adecuados, que también me he equivocado mucho, ¿no? A veces, bueno, esta película también soy productora de la película y hay algunas cosas que caminos que no volvería a recorrer. Pero pienso que hay que escribir lo que queramos contar. O sea, yo creo que lo importante es contar la historia que quieras hacer y luego ya recortarás. Si tienes 5 semanas, pues tendrás que llevar las 5 semanas. Si no tendrá la tele que quieres, pues ya la tendrás que recortar. Pero partiendo desde ahí, al menos yo no podría desarrollar ningún proyecto. Bueno, Claudia, tú dices... Enterrado, varios. Claudia, tú dices que estás optimista... casi vamos un poco por aquí empezamos por el optimismo tal y llegamos a Alex, que estaba un poco como más, o sea, tenemos todas las, igual que tenemos todos los géneros, también tenemos un poco todas las sensaciones, ¿no? Quiero aprovechar un poco para preguntaros, quiero decir, ¿cuál es el momento que pensáis que estamos atravesando el audiovisual valenciano? No sé, en 25 años yo tengo la sensación, no sé, tengo una sensación contradictoria, ¿no? Creo que hemos perdido muchísimo tiempo, muchísimos años. Quizá, no sé, ha tenido que venir la pandemia y ha tenido que venir un poco esta sensación, bueno, o sea, hay nuevos gestores, nuevos aires, para tener un poco la percepción de que, no sé si vosotros la tenéis, de que por fin parece que estamos repuntando un poquito, ¿vale? Entonces, esto es un poco la pregunta que os queríais hacer. ¿Pensáis, no solo de vuestras películas, sino en líneas generales, pensáis que el cine valenciano, que es una etiqueta que tampoco me gusta mucho usarla, porque cine valenciano, eso sería otra discusión, o sea, cine hecho en Valencia, ¿pensáis que por fin estamos repuntando? ¿Y cómo...? Pues yo qué sé, la creación, por ejemplo, de la Academia Valenciana del Audiovisual, sus premios, o, por ejemplo, el hecho de que aquí se vayan a celebrar los Goya, ¿pensáis que puede ser algo que nos aporte en positivo? Bueno, yo cuando decía optimista me refería a que a pesar de todo hay que seguir trabajando, ¿no? No me refería a esa actitud, ¿no? Una actitud optimista más que... Ahora vas a ser pesimista. Más que sea... No me voy a ir a tu lado porque... A ver, yo creo que empiezas a ver películas, o sea, creo que lo que está pasando este año en los cortos, en los proyectos que vienen, ¿no? Creo que en la sala hay bastante gente que está trabajando mucho para que esto ocurra, nosotros tres, pero ahí está Chema, está el Lodo, hay un montón de películas que están sonando, que se están llevando premios a lo largo de todos los festivales, que están sonando en las quinielas, que están presentes.
estamos en el grupo de la academia y no para de entrar cosas y noticias y a nivel documental también. Quiero decir, es innegable que hay mucho movimiento recogiendo cosechas de los últimos años, ¿no? 5 años, 6 quizá. Pero también es verdad que hemos vivido todos lo que pasó cuando no hubo tele. Y no empezó a trabajar en otras partes. Y yo estoy bastante preocupada por la reducción del presupuesto de Apunt, porque bueno, eso puede convertirse en que todos tengamos que irnos otra vez afuera, no se pueda mantener la producción que se ha hecho hasta ahora, que ya era poca, y que luego cuando tengas que montar equipos valencianos, pues te encuentres que está todo el mundo fuera, ¿no? Entonces, que soy optimista pero no ingenua y que veo con preocupación la cosecha de los próximos 5 años si esta situación no se reconduce, porque ahora estamos recuperando, cogiendo la cosecha de lo que sembramos. Y también sobre la etiqueta del cine valenciano, creo que esa etiqueta debería ser más amplia muchas veces, ¿no? Creo que a veces pasa que parece que el cine valenciano es solamente de asuntos valencianos. Yo creo que las producciones valencianas, lo decía ahora, a mí por ejemplo me pasa, ¿no? La película tiene ayuda de TV3 y ellos no tienen ningún problema en convertirla en película catalana. Hola, ellos no tienen ningún problema. En TV3 hablaba, ¿no? Que la película tiene apoyo de TV3 y ellos no tienen ningún problema en colocarle que tienen nada en la producción. O sea, es una cosa muy pequeña, o sea, nada que ver con toda la implicación valenciana esta película, que es total, y no tienen ningún problema en convertirla en película catalana, o sea, directamente, ¿no? Y entonces hacen todo su lobby, todas sus campañas. Entonces, creo que hay que ser, lo que decía antes, no hay términos medios, hay que ser muy agresivos y defender a muerte lo que se hace aquí, que para eso no los hemos trabajado. Bueno, sí, yo también creo que buen momento a nivel creativo y que las instituciones están alineando un poco con lo que, vamos, con los proyectos que van surgiendo, y evidentemente, pues bueno, si hubiera cualquier reducción de presupuesto, pues sería un desastre para la industria. Hay que tener en cuenta que todo eso que se invierte en el audiovisual luego se revierte además de muchas formas en la sociedad. O sea, que no tiene mucho sentido que se reduzca a un sector que además luego da tanta visibilidad a la comunidad, me imagino que los que tengan que decidir sean sensatos y se darán cuenta de que no tiene sentido para nadie prácticamente esa reducción. O sea, que ya espero que pase. Alex, tú llevas muchos años también, como tú decías, haciendo cortometrajes. Sí. Y tienes una perspectiva también muy amplia de cómo... Lo que estoy viendo es que después de que se cerró Canal Now, sí que desaparecieron las productoras grandes que había en Valencia, o se han quedado muy disminuidas y tal, y lo que hay ahora pues es muchos francotiradores. O sea, somos gente que vamos cogiendo sinergias de diferentes productoras y tal para montar un proyecto, pero no tenemos, digamos, una infraestructura como productora. No hay productoras que tengan músculo financiero potentes en Valencia. Yo creo que eso es un problema. Creo que se van a seguir haciendo buenas pelis, porque hay gente buena que quiera hacer pelis, que quiera seguir haciendo pelis desde Valencia y con apoyo valenciano, etcétera. Pero no sé si nos está costando crear industria, un poco como si lo hicieron los andaluces, ¿no? Con el boom del cine andaluz. Es un poco la cosa que veo yo. Por supuesto, yo creo que lo Apunt se arreglará. No creo que hayan montado, no creo que desmontar, o sea, no creo que revivieran Canal Now para nada y para que volvamos otra vez a lo mismo. Y tampoco parece ser que el decalaje de dinero que piden con el que les dan sea tan grande como para no poder solucionarlo. Por ahí no tengo mucha preocupación. Creo que se terminará arreglando. Pero sí que nos falta un poco de infraestructura de productoras, me da la sensación. Pero bueno, van a seguir saliendo pelis, y estoy esperando a que una de las pelis que salga pues realmente sea lo suficientemente potente, funcione suficientemente bien en taquilla y en premios, la peli salida de Valencia, y que ponga definitivamente el cine que se hace aquí en el panorama nacional. ¿Piensas que el cine valenciano, el cine que hacemos aquí, necesita al menos una o dos películas que peguen un taquillazo para ir detrás? Sí, para hablar de un resurgimiento y de un renacimiento, un,
un boom de cine valenciano, sí, como pasó con... ¿Cuáles eran las que hizo la... Solas, ¿no? Siete Solas vírgenes. Fue la... Sí, la Isla Mínima. Solas, La Isla Mínima, Siete sí. Vírgenes, este tipo de... Claro. Este tipo de pelis. Necesitamos que funcionen bien en taquilla, que funcionen bien en premios. Y pues bueno, hay pelis que funcionan bien en premios, pero en taquilla se la pegan, o funcionan bien en festivales internacionales, pero luego llegan a España y no hacen taquilla. Es muy complicado, ¿por qué? Pues porque necesitas una productora potente, con una distribución potente, con que además sea una peli que funcione bien en festivales. Necesitas un poco hacer la carambola esta para que realmente se hable un poco de esto. Creo que vamos por el camino y que creo que esta peli surgirá en 2-3 años, me da la sensación. Sí, sí. ¿Qué pensáis que los premios de la Academia y la labor que está haciendo la Academia Cine Valenciano y la celebración de los Goya, pensáis que puede contribuir en algo positivo, digamos, al panorama que tenemos aquí? Hombre, sin duda, ¿no? Yo creo que la Academia ha crecido de una manera salvaje, en miembros me refiero, ¿no? Y creo que está colocado la entrega de premios en un momento muy estratégico para el resto de premios nacionales, con lo cual yo creo que sí ayuda, sin duda, y también que los Goya se hagan aquí también. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado también, creo que con un trabajo mediático que apoye las películas que estamos, porque bueno, nosotros no estamos nominados, somos candidatos. Somos candidatos. Las nominaciones todavía no se saben, pero que las películas que vean, que salen, que tengan posibilidades, que sean apoyadas con fuerza, ¿no? Porque tener los premios y tener los Goya, pero si no hay un apoyo claro, sostenible y decidido ante esas producciones, tomando en cuenta que las productoras son más pequeñas, distribuidores y tales, como no terminar de dar el salto, ¿no? Yo creo que bueno, que es buena noticia, pero que nos falta estar todos ahora mismo muy organizados para que eso realmente sea un boom. No sé si lo vamos a conseguir. Sí, creo que a mí me va. Pues claro que sí. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Claudia, que puedo añadir. Que sí, que estoy súper de acuerdo, estoy en la Academia desde que nació, vamos, apoyando, porque me parece que va a ser muy positivo y que ya se va demostrando, ¿no? Que las pelis que salgan de ahí, pues luego los académicos las apoyen para otros certámenes a nivel nacional. Sí, o sea, estamos de acuerdo, los tres. Sí. Más apoyo, ¿no? Más apoyo. Yo quería... os voy a hacer una pregunta más, pasaré, digamos, al público que haga alguna pregunta. Me gustaría preguntaros, y se me va a ir el santo al cielo porque se me termina de ir la pregunta. Porque ya no quería preguntar. Me ha velado. No, sí. Tengo una pregunta para haceros, pero mira, vamos a hacer una cosa. Lo primero, voy a pasar el turno al público, ¿vale? Ya me acuerdo qué es lo que os iba a preguntar. Claro, no os puedo dejar de... Os tengo que preguntar, como le he preguntado a Amenábar, habéis hecho la película, supongo que estaréis en plena promoción, también para los premios. ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Estáis preparando algo ya para... calentando motores para algo y futuros proyectos? Y en el caso de Claudia, sí que te quería preguntar, bueno, eres mujer, eres directora... ¿crees que también es, o sea, poco a poco también se va abriendo un hueco, digamos, esa brecha de género poco a poco se va reduciendo o de alguna forma, bueno, pues queda aún mucho trecho por recorrer? ¿Cuál era la primera pregunta? Es que dijiste lo de mujer, no, la otra era muy diferente. Bueno, yo honestamente con la promoción de la peli ya no me da para más. Porque tenemos que acompañar las películas, ¿no? O sea, nosotros hemos estrenado Las Consecuencias el 17 de septiembre, donde las salas todavía en la fueron hora completo y donde parece que hay que ofrecer a la gente algo más que la propia película para que la gente vaya, ¿no? Entonces estás un poco como apadrinando la película de una manera extraña que no me pasó con mi primer película anterior, yendo a la sala y a un coloquio y a otro, y luego que si promociona aquí y allí, porque no hay un músculo detrás, a menos que sea mi película, de tener una gran plataforma o una gran productora, con lo cual pues yo me lo guiso, yo me lo como y no me da tiempo de nada más, ¿no? Ahora mismo. Pero sí pensando y dándole muchas vueltas sobre todo a qué quiero hacer, ¿no? Cuál quiero que sea mi próxima película.
Y también como muy atenta a la televisión. A mí me gusta mucho dirigir televisión. Creo que es un gimnasio bestial para un director. O sea, me cuesta entender que dirijas si no estás constantemente dirigiendo, ¿no? Al menos yo lo necesito, me siento como en forma. Entonces también muy atenta a lo que puedo hacer también en televisión. Y sobre el tema de la mujer, pues bueno, yo creo que bueno, que empieza un poco a mejorar, ¿no? Pero bueno, si ves los premios Forqué que salieron ayer y vas viendo las quinielas, pues tampoco termina de estar allí, ¿no? Pero bueno, va todo, es muy complejo porque tiene que ver también con el presupuesto, con quién te apoya, quién no te apoya. No sé, a mí mucha gente me ha dicho, es una peli con un presupuesto muy grande para ser de una mujer. Y le digo, bueno, es que no sé si girarme y ya no hablar más contigo o cómo responder a esto, ¿no? Quiero decir, me dice, bueno, pero es que es muy grandilocuente. Le digo, pues sí, es una película íntima en un escenario grande con un presupuesto de una peli española media, ¿no? Entonces también creo que no tenemos que nosotras ponernos a veces algunos límites, que creo que a veces lo hacemos. En mi caso sí que estoy pues preparando nuevos proyectos de largometraje y mi idea es seguir apostando por el fantástico rodado aquí en Valencia y apostando pues por historias eso, que hablen pues de que hay otra realidad ahí fuera un poco y ahí sigo. Muy bien, muy bien. Bueno, tiene mucho mérito hacer género, sí. Desde aquí es estupendo también, claro. Sí, bueno, yo estoy con la, estamos con la, con Paco Roca, con la novela gráfica de Paco Roca, La Casa, estamos tratando de adaptarla y de hecho estoy muy de acuerdo con lo que decía él. Paco es un trabajador incansable, o sea, es un tío que cada año y poco publica una nueva novela gráfica y a mí siempre me ha sorprendido cómo lo hace. Y me ha gustado escuchar de hoy que bueno, que en los momentos en que tiene que promocionar la anterior, mientras está trabajando en la nueva, pues le cuesta un poco más. Y a mí no me cuesta un poco más, me cuesta muchísimo más. Es lo que dice Claudia. Yo, por ejemplo, el tráiler que has visto ahora, pues el de las cartelas, este nuevo, lo acabé de preparar hace un par de días. Estoy, ¿sabes? Hago todo yo. Y he metido dinero en YouTube para promocionar el tráiler en la plataforma, para promocionar el estreno en Filmin de hoy, que se estrena hoy. Quiero decirte, bueno, efectivamente, como no tenemos infraestructura, no tenemos presupuesto, pues acabas haciendo muchas cosas tú. Ayer me pidieron para Filmin si teníamos los subtítulos en castellano de la peli. Y y no, bueno, los tengo. Tengo la mitad de la versión valenciana. Claro, no, si tengo que hacer esto es mucho más, porque hay que resincronizarlos de la versión valenciana, claro. Añadir todos los nuevos. Son 3 días, ¿sabes? Y estoy cruzando los dedos para que no me digan nada. Pero bueno, en cuanto vea que aún así, en paralelo, pues tengo una nueva versión de guión de La Casa que me gusta mucho y ya estamos moviéndonos con ella para cerrar el casting y conseguir una coproducción potente y tal, que Bobaira creo que se ha pirado ya, tenía que contárselo, y yo creo que pronto nos ponemos ya con ello. Luego había una segunda parte que era... No, de mujer, por eso no te toca. No. Pero me gustaría opinar sobre esto. Yo creo que lo que dice Ale, que es nadie, todo el mundo asume que tienes estructura, ¿no? O sea, sí, los subtítulos, sí. No están pensando que Alex tiene que hacerlo, sino directamente claro. A cualquier otra película adjunta y lo envía, ¿no? Claro. Porque lo mandan a hacer, pues en 2-3 horas están y lo mandan. Sí. Y cuando estás en esto dices, claro, es que lo estoy haciendo mal, o sea, hay que tener esa estructura y porque si no luego al final la sensación de frustración es grande, ¿no? Que creo que hay que luchar por conseguir esa estructura de alguna manera. Esta mañana he hecho el mailing para los premios Berlanga y estaba sobao. Y me he equivocado y ahí se ve el mailing, se ve el texto y luego hay que darle los botoncitos para que se vea el flyer que está debajo. Quiero decir, es un desastre todo porque al final lo hago todo yo y mi santa esposa y coproductora de la peli y tal. Pero sí, es una cosa muy casera, muy... ¿Cómo le llaman los ingleses? Ma and pa, o business, a las... Sí, pero es muy agotador, porque luego cuando tienes que estar a tope no puedes estar a tope. Sí, no puedes. Sí. Bueno, yo voy a abrir el turno a 3 preguntas, ¿vale? 3 preguntas, o ya 4, estamos ahí, por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos conocemos. Mi pregunta es a los tres y es sencilla. En los tres se da el caso de que sois creadores, sois directores y autores y además sois productores.
porque, bueno, está un poco relacionado, bueno, habéis hablado ahora de las consecuencias de esto, ¿no? Hace un momento. ¿Por qué creéis que se da esto aquí en Valencia? Porque no sé si es habitual a nivel nacional o, bueno, si tanto vosotros como varios estamos en la misma situación. ¿Por qué creéis que se da? Bueno, yo me he planteado eso varias veces porque creo que es un error. Yo, por ejemplo, no sé por qué produzco la película. A ver, sí que sé, pero creo que no debió ocurrir. Y creo que, bueno, que al final yo no toqué muchas puertas, toqué un par de puertas de productores que me parecían que podían funcionar y lo que recibí fue un nos encanta, pero ahora mismo tenemos tres proyectos, los vamos a meter y tal. Entonces, bueno, nos firmas una sesión, nos das el guión y cuando ya veamos el momento, lo metemos. Y yo dije, no, porque yo quiero hacer esta película ahora. Entonces, empecé como a tirar del proyecto, las cosas iba abriendo, iba funcionando y bueno, poco a poco el proyecto creció mucho. Y bueno, ahora la verdad es que es muchísimo trabajo, ¿no? Lo que implica. No sé si debía haber insistido más buscando opciones de producción, ¿no? Esa es una de las preguntas que no sé responder y las que estoy intentando ver qué hago para una tercera película. Yo creo que lo ideal es que no produzcas y que dirijas o escribas y que un productor de tu confianza, en el que confíes y quiera luchar tanto como tú por un proyecto de ambos, sea parte del proyecto. Y ahí sumaría una plataforma y una cadena de televisión. En este momento pensaría en ese esquema. Complicadísimo, sin duda. ¿Cómo hacerlo? No tengo ni idea. Pero creo que es el mejor esquema. Si no, la promoción en este caso, o sea, todo el camino es muy difícil, pero cuando llegas a la promoción te das cuenta que estás solo y que eso no lo toma en cuenta nadie y no tiene valor. Eso no tiene valor. Más bien es un gran problema, ¿no? Que no tengas un Netflix que defienda tu película o que no tengas un gran productor que haga un movie por ti. Y se lo ha currado, que para algo tiene 40 años trabajando, ¿no? Yo lo echo mucho de menos. Sí, yo ahora, bueno, como es mi ópera prima, pues también lo estoy aprendiendo, todo esto de la promoción, no me lo esperaba. Y sí, es duro, o sea, no, vamos, no, te crees que has acabado la película y nunca se acaba. O sea, de hecho, cuando se estrene, la mía no se ha estrenado todavía en salas. Digo, prepárate. Tengo que coger fuerzas en Navidad para que cuando llegue ese momento, pero bueno, en mi caso la productora la fundamos en el 2005 y ya fundamos como productora y hemos hecho pues como trabajos también que no son de ficción, más de videoclips, publicidad y tal durante estos años, aparte también de hacer siempre ficción, que siempre hemos seguido y siempre teníamos claro que queríamos tener una productora. Sí que es cierto que llegados a proyectos grandes como puede ser una serie o una película, compaginar ser productor con ser director es un poco loco porque es demasiado. No, y haces mal las dos cosas, ¿no? Sí, entonces sí, lo ideal es tener me imagino una figura que se encargue de la producción ejecutiva dentro de la propia empresa, si es que es tu empresa, y si no, pues trabajar como director para otra productora. Lo que pasa, yo creo que no hay tanto mercado para todos los creadores que quieren sacar proyectos y por eso pues muchos se tienen que montar su propia estructura para ir levantando la financiación. O sea, es una cuestión de esta cuestión y luego pues hombre, ya si vas despuntando pues a lo mejor puedes ir recibiendo más apoyos, pero eso básicamente es un camino muy largo, creo. Alex, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí. Muy difícil encontrar un actor ideal, que es encontrar a esa persona con la que, y lo ves cuando los directores se sienten cómodos con el productor y el productor con los directores permanecen juntos. Y eso me parece muy difícil de encontrar así de casualidad. Quiero decirte que posiblemente si te vas a buscar un productor para tu peli, pues esa peli igual no funciona, ¿sabes? Igual esa relación no funciona bien y le terminas echando en cara que lo ha promocionado bastante o defendido bastante porque tenía otro proyecto. Quiero decirte, me parece a mí sí que me gusta por ahora, por lo menos el tema de levantar por lo menos parte de la financiación para tener un poco más de decisión sobre la peli y mantener cierta propiedad sobre la película acabada y a partir de ahí que entre un productor pero que no coja todo, digamos. Puede coger gran parte, pero que no coja todo. Y ver cómo funciona, y si funciona bien, pues igual la siguiente peli la paso yo de conseguir parte de la financiación, pero
pero parece que es una relación muy delicada como para acertar a la primera en una cosa así, no sé. Y luego con el tema de la autoría y tal, yo me encantaría trabajar con guiones ajenos, pero bueno, no me envían, entonces tampoco. Tengo muchas cosas, cuando hacía cortos, como estuve tantos años, pues tengo varios guiones escritos y los iré sacando poco a poco, si alguien los quiere ver. Pero bueno, por supuesto, si me llegara algo, una serie o una comedia, sobre todo una comedia, me encantaría que me encargara una comedia para Telecinco o algo así. Pero no acaban de llamar, no sé qué pasa. Igual lo del pederasta y tal les tira para atrás, pero bueno, ya veremos. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Bueno, habéis hablado de los tres del apoyo fundamental de las instituciones valencianas, ¿no? el IVC y APUNT. Me gustaría saber vuestra opinión, ¿cuál es vuestra opinión acerca de los pasos que se hacen después de que tenemos la peli, ¿no? De cómo la sociedad valenciana recibe nuestras películas, si hay un camino para tender puentes en el que la sociedad reconozca y abrace la cultura valenciana, en este caso la cinematográfica, y dentro de esta opinión que tenéis, ¿cuál es el papel que pueden ejercer las instituciones, como el IVC, APUNT, la Generalitat en su conjunto, a la hora de generar esas sinergias entre la sociedad y nuestros productos culturales? Gracias. Joder, qué pregunta. Honestamente, veo ese labón roto. O sea, la verdad, creo que es una tarea pendientísima. Y creo que aquí los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Porque nosotros mismos que estamos dentro nos enteramos de películas valencianas porque nos conocemos, pero creo que de cara a la sociedad se conoce muy poco. O sea, en este momento tendría que estar en la prensa, que son los premios, y es todo como tímido, como pequeño, como no hay una apuesta decidida de buscar páginas y páginas de promoción, con lo cual la gente no se entera, y si no se enteran, pues yo muchas veces he tenido que decir sí, que esta película, que el director es valenciano, que y la gente no lo sabe, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el LIS fue la sala en la que más se vio la película, pero yo no creo que sea porque la gente sepa que es una película valenciana. Creo que tiene que ver porque Liz apostó por la película, porque nosotros hemos estado detrás, porque hemos hecho coloquios. Yo he intentado, que es la gente donde tengo más red, invitarlos a todos a ir al cine, pero no creo que sea porque la gente se ha enterado de que esta película existe. Entonces, pero creo que ahí, Óscar, está todo por hacer. Y claro, eso es como la pescadilla que se muerde la cola, porque entonces, ¿cuándo vamos a tener una película valenciana taquillera, ¿no? Es todo bastante complicado. Mi distribuidor es el mismo de Anne, que es esta película, y claro, él decía, es que Anne le fue bien, o lo que nos salvó la taquilla de Anne es cómo el País Vasco reaccionó ante esa película, ¿no? Entonces él decía, bueno, a ver qué pasa con las consecuencias en Valencia, si Valencia tiene un apoyo decidido, y le dije, olvídate, o sea, es que no va a ocurrir. Pero no porque la película conecte más o menos, sino porque es que la gente igual ni se entera. O sea, cuando el valenciano quiere apoyar algo valenciano, lo apoya, ¿no? O sea, yo hago La Alquería Blanca. La Alquería Blanca tiene 250.000 espectadores todos los domingos, ¿no? Bueno, pues es que es una pregunta, una reflexión que me parece muy muy buena que la saques. A ver si ese eslabón se logra completar, o al menos tender algún puente. Sí, yo creo que a nivel de prensa se debería hacer todo el esfuerzo que se pueda, a nivel de presupuestos, dedicarlos ahí también a la promoción, porque es clave que desde aquí haya un apoyo del, por lo menos que los espectadores de aquí se enteren de lo que se está haciendo. O sea, una cosa es que te guste más o te guste menos, la pena es que cuando hay gente que le podría gustar no se entere. Eso es el desastre. Porque siempre llegamos a los presupuestos, ¿no? Sin nada de dinero para promoción, quizás deberían haber algunas ayudas de promoción. Claro. Bueno, que nos permitieran estar, o si la película más o menos funciona, tener algún respaldo extra, porque está claro que cuando llegas arruinado, o sea, no tienes posibilidad de invertir. O sea, ahora mismo, campaña Goya, pues sale mi cuenta bancaria, entiendo que también de la tuya o de cada uno. Claro. O sea, todos estamos ahí poniendo y dices, pero si no he ganado, ¿cómo pongo? O sea, es todo
como un sinsentido y dices, claro, pero es que no es solo mi película, o sea, es mi película, es el cine valenciano, es toda la estructura, ¿por qué estoy yo sola haciendo esto, no? Y eso es lo que hablaba de la soledad que sientes cuando estás promocionando, de decir, parece que fuera tu corto de boda, ¿no? Tu vídeo de boda, y dices, oye, no, esto es una película. ¿Por qué se está haciendo así? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Hay un error. Sí, hay que hacer un poco más de lobby. Hombre, yo creo que, vamos a ver, tú tienes la película y lo que pasa es que cuando terminas la película dices, vale, he terminado la película, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, sí, ahí entra y debe entrar la labor del distribuidor, ¿no? Sí, pero... Sí que hay unas ayudas. Bueno... Sí, no, sí, sí, sí. Hay iniciativas, o sea, que se están haciendo. Ahora, pues cuando acabas la película, de ir moviéndola por varias poblaciones de la comunidad valenciana, el circuito cultural. El circuito cultural, hay iniciativas, hay. Pero sí que es cierto que el gran pool, o sea, molaría que hubiera determinadas campañas que se pudieran hacer para que determinadas películas, pues sí que el público se entere. A nivel de distribución, porque siempre pensamos en la producción, ¿no? Pero que es que la distribución es igual de importante, y la exhibición, por supuesto, porque, quiero decir, las salas de cine han sufrido mucho también, están en un estado complicado, ¿no? Pero el hecho de no tener, por ejemplo, una distribuidora potente en Valencia, yeah, también de alguna forma eso determina, ¿no? O una cierta especialización, porque, bueno, o sea, la dirección es una especialización, la producción es otra, pero la distribución es todo un mundo, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo también, pero por parte de los medios, también hay un poco de vergüenza casi. Cuando se estrena una peli valenciana, en vez de hablar de ella como con orgullo y tal, hay como cierta vergüenza. Oye, vamos a darle este pequeño... Por ejemplo, Lucas venía de Málaga, de Zona Cine, había ganado 3 premios. Venía como más o menos avalada y tal. Quiero decirte que es una peli relativamente asequible a pesar del tema y tal. Pero todo el caso que te hacían de medios, incluso de apunte y tal, cero. Como... Bueno, ¿y qué tal? No sé qué, ¿estás contento? ¿Sabes? Como un poco paternalista casi. En vez de promocionarlo, pues como harían igual los vascos con Ane, una peli vasca, no había, como conseguido tal. Apunt no estaba en Málaga. ¿Eh? Apunt no estuvo en Málaga, Apunt, es cierto. Que dices también, es como haces otras entrevistas y dices, pero hay que había varias pelis y varios cortos, ¿no? De hecho, en el Palmarés, Lucas estuvo, vamos. Sí, sí. También recibimos premios y no tienes a quién contárselo. Ya, exacto. ¿Alguna pregunta por el público? Os habéis deprimido. No, yo lo único, el único punto que quiero hacer, ya para ir finalizando, es simplemente que yo creo que en el caso no es un fenómeno solo del cine ni del audiovisual. Ya. ¿Vale? Yo creo que Valencia, voy a hablar de Valencia como ciudad, ya, es una ciudad muy complicada, ya lo sabéis, no es solo en el cine, en líneas generales en las artes, y en líneas generales en todo, en la vida, ¿no? O sea, somos una sociedad que nos cuesta reconocer la labor, yeah, de otros y la nuestra, ¿no? Yeah. Entonces es como... No quiero hablar de los tópicos del meninfotisme, del no sé cuántos, pero es que pasa en casi todos los ámbitos, digamos, que conocemos, ¿no? Sí. Desde los más absurdos y los más surrealistas, de que un entrenador del Valencia se va, que te ha ganado no sé cuántas premios o 2 ligas o tal, y se va sin pena ni gloria, sin que incluso rechazado, ¿eh? Yeah. Hasta, pues bueno, pues nuestras propias creaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación, bueno, sabemos lo que hay, pero bueno, también hay que seguir, yo creo, de alguna forma, empujando, y la labor que hacéis vosotros como creadores, como productores, como guionistas, yo creo que es una labor impagable y que yo creo que sí que está dando sus frutos de alguna forma. También pienso que hay que exigir a las instituciones que sigan apostando por el audiovisual. No nos equivoquemos, es dinero, no, sí, es, sí, solo dinero, pero también es dinero. Es dinero, ¿eh? Sí. Entonces, hay que seguir exigiendo que sigan comprando producción valenciana, que sigan apostando por los nuevos creadores, que esté ese magma tan importante que es la creación. Porque, es decir, cuando una película se hace, antes has hecho 3 guiones, tienes varios proyectos. O sea, el magma creativo es muy importante, porque de ese magma creativo es de donde al final surgen esas películas de las que estamos hablando, las vuestras y las que vendrán. Y bueno,
y tener, digamos, esa cierta ilusión de que bueno, pues se podrán seguir haciendo proyectos, se podrá seguir viviendo o malviviendo del audiovisual, que ese es otro debate, y nada. Y como yo creo que no he visto a nadie con la mano alzada, os quiero agradecer de verdad, os deseo de verdad la mayor de las suertes. Tenéis tres grandísimas películas, me parece que sois un ejemplo para mucha gente, para la gente joven que también viene detrás empujando, y de verdad os deseo todos los éxitos con vuestro proyecto. Gracias por estar aquí, y ya directamente vamos a pasar a la proyección de La Fortuna de Alejandro Amenábar. Así que nada, pues un aplauso aquí y... Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Pau. Gracias. Si no te conozco.